Bienvenidos a un nuevo programa de Doping Positivo, muchachos. Programa número 33. Increíble. Número masón. La de Cristo. Sí. Exactamente. Y vamos a decir los 33 orientales, cosas educativas, pero a vos siempre te gusta tener. Negro el 33 también. Negro el 33. Si uno dice el River de JR, no piensa ni en el Japo, ni en Henry, ni nada. Fracasados todos. Uno piensa en ese puntero veloz, rápido, que después estuvo también en Central Español, también estuvo en Rampla, estuvo en Centroamérica, compartió con grandes jugadores. ¡El señor Mota Souza, señores! Pará, que vino con un dato extra de Joaquín, que pues lo vamos a contar. Sí, bravo. Sí, picante. ¿Qué ibas a decir? ¿Es el Mota Sousa o yo pensé que venía Sousa Mota? Pa malísimo. Andate, andate a la Sousa. Ahí. Pero ese, por suerte, jugador. Hay otro jugador, señor. Sí, te habrán confundido mil veces. Sí, me ha llamado. Y aparte, nada, pero por culo es... ¿Llamado? Sí. Hablaste en tal equipo. ¡Necesito un zaguero! No, voy. También. Eso me pasó también. Sí. No, yo no soy. Es otro. Casualidad de la vida que justo sea un apellido Mota Sousa. Claro, sí. Y después por otro lado, técnico primero jugador de Defensor. Y después lo que más le importa, jugó en Defensor, dirigió en España, Griezmann, Nacional. Jugó en España. Sí, jugó en España, campeón. Campeón del Mundo, el único campeón del Mundo. Pero ¿qué lo marca él? ¿Qué lo marca él? Invicto del siglo XXI. Es el único campeón invicto del siglo XXI. Si lo dice él, hay que... Bueno, para eso mismo se lo dice. Pero lo que te marcó es haber jugado en Defensor. ¡El señor Martín Lasarte! Por favor. Queda alguno todavía. De Parabienes es el amigo Pisa acá. Hoy es un programa de arcenero. Exactamente. Sí, señor. Técnico, el último técnico que dirigió a River en la B y que lo ascendió a primera categoría. Desde ese entonces en adelante nos mantenemos en la primera división del fútbol profesional. Por ahora, sí, obviamente, ¿no? Primero, que nos cuenten en qué andan cada uno, Mota, ¿en qué andan? ¿Dónde estás jugando? Sé que estás tirando magia. No, estoy en equipo Terremoto, que inició hace un mes, Terremoto Fútbol Club, que lo están manejando bien, la verdad que los felicito a la gente que está a cargo de ese equipo, que se inició ahora en la C, así que hay gente ahí a cargo que les mando saludos, y bueno, la verdad vamos a ver si podemos apoyar esa propuesta que tienen de acá a 10 años. ¿10 sí. años? Sí. O sea, ¿tienen un plan a 10 años? No, yo no voy a jugar 10 años. No. ¿Por qué no? Mota, 100 por mí vuelve a River. Pero este plan a 10 años es la idea. ¿Cuál es el objetivo final? El objetivo siempre de cada equipo es subir, ascender, ¿no? El objetivo es entrar a Liguilla a la B, y bueno, la B, que termina siempre en primera. En primera. El objetivo de Terremoto siempre. En 10 años es estar en primera división. Exacto. Siempre. Bien. ¿Qué? Compañero del Terremoto, un amigo tuyo. Ah, claro. ¿Ah, sí? ¿Tenés amigo? No, me clavó. Lo invité. Te pedí el teléfono. Le mandé un mensaje y me clavó el visto. ¿Quién? ¿Sabe lo que decís de él? ¿Qué dije? Habla de quién, pero así. ¡El Seba Piri! ¡No, lo mataba, no! ¡Qué rostro! ¿Por qué no me contestó? ¡Pero qué rostro! ¡Pregunta todavía! ¡Pregunta todavía! Si viene, te rompe la cara. ¿Pero tendrá motivo? Pero no, no. No tuvo ganas de venir. No tiene. Es que si tiene ganas de venir, es peor. No, pero a ver, uno en el fútbol es pasional. A veces dice alguna cosa. Es pasional. Bueno, es pasional. Lástima que vos dijiste todas las cosas de Piri. Es pasional. No, no te faltó ninguna. Hizo un gran jugador. No. Fue tremendo 5. ¿Y? Es. ¿Cómo es el jugador la quería arreglar ahora? No. ¿Y ahora en qué anda Martín? Pues no, poca cosa, la verdad. Viendo partido y esperando un poco alguna situación que ocurra, si es que ocurre.
Pero después. Hay una situación que Sudamérica se está por ir a la C. No podemos. Es ofrecer un delito de lesa humanidad lo que está haciendo. ¿Te quitas la vida antes de agarrar Sudamérica? No. Yo lo haría, por ejemplo. No, yo creo que, de verdad te lo digo, o sea, todo desafío que uno encara, si tiene esa pasión, el club que te lo genera, el objetivo que buscaba, no sé, o sea, me parece que todos los clubes son buenos en ese aspecto. Está en uno que, bueno, que estés en el momento, con la gana, con el deseo. No está teniendo objetivo, la gana los jugadores. Que es, no están teniendo la gana. Ni mucho menos, pero bueno. Cosa que pasa. Ya saldremos adelante, tenemos 3 semanas sin perder ahora. Porque hay receso. Pará, hablando de perder, otra vez Defensor perdió una final con Diego. Otra vez perdió una final. ¿Cuándo perdimos una final? El año pasado con la Lula ganamos. Que usted lo sacó. Pero se presentó. Y aparte, no, y aparte otra cosa, no sé por qué. Que estaba era Defensor. Los demás pueden no hablar. Después, recuerdo que te tapan Defensor. Vamos a hablar de lo que importa a la gente. No, lo tortuve. Qué tipo. Dale. ¿Qué querés recordar? No, René, ¿sabés lo que te quiero preguntar de verdad? La parte buena cuando te fuiste. No. La realidad, lo que te quiero preguntar. Cuando dejaste el fútbol y agarraste Rampla. Sí, yo jugué en Rampla. Claro, sí, año 96. Sí. Contame de las carencias. Yo jugué en el 96. Claro, los dos estuvieron en Rampla. Sigue habiendo carencias. Claro. Ganaron 4-1 en el 96, me acuerdo. Sí. Bueno, el tiempo pasado se puede borrar. Eras técnico, pero cuando sos técnico es otra cosa. Llegás y ves que tenés 3 pelotas y 2 cuerdas. Sí. Y decís... El profe Balbi fue a la utilería. Raúl era el utilero y le preguntó qué tenemos y le hizo así. Lo que ves. Lo que hay. Nada, una vista que no te pasa. Mira cómo se ve la varilla. Sí, pero es divertido, pero te digo, no sé, qué recuerdo tendrá, pero también tengo que decir que había que hacer una comida y salías a recolectar por todo y todo el cerro, parte del cerro, te daba las cosas para hacer la comida, siempre había alguien que se te arreglaba una ropa o te lavaba la ropa, era todo mucho más romántico, ¿no? Otra época, claro. Pero esa cosa no se olvida, porque después te hablan de España, de Suárez, su canto, pero cuando arrancaste ahí en Rampla, que tenías que remarla de verdad. Claro, siempre lo cuento, cuando fui a la Real Sociedad me dice el utilero, ¿cuántos, te lo voy a decir en español, mister, cuántos balones quiere que saquemos? Y saca todos. Y claro, salió y había 60, ¿viste? Digo, no, le digo uno por jugador. Claro, uno estaba acostumbrado, ¿viste? Que había 3 pelotas, 5 pelotas, 8 pelotas. Claro. Claro, sí. Y aparte de Rampla, que. Digamos, iba a decir no le sobra nada. Sí. O sea, Rampla. No, pero fue una época complicada. Esa época fue una época complicada. Tuvo otras épocas donde fue magnífico, ¿no? Y tuvo otra época donde fue complicado. Pero salías a recolectar vos. Nosotros, por ejemplo, yo me acuerdo de ir a la estación de servicio y nos daban para poner en el ómnibus para ir al Prado a entrenar. Te daban el combustible. Te lo anotaban. ¿Viste? O salían o leña para la caldera. Sí. Espectacular. Era otra época, ¿no? En Rampla. No, pero pará, ¿te ves ese año 96? Yo creo que siguen habiendo esas cosas, Martín. Sí, sí, claro. Yo estuve en el 2015 y la pasé. Yo ascendí con Rampla. Bien. Y ahí me fui para allá, para Centroamérica. Santa Tecla con el Loco Abreu. Exacto. Sí, pero no, yo me fui y dejé 9 meses. Me fui dejando 9 meses. Esas eran las carencias. ¿A quién dejaste de 9 meses? No, pero no entendí. Estaba contando algo. La gente acá en el la gente acá está picante porque hay hinchas de Cerro, dicen, son de la aduana del Cerro y no solo. Sí, pero a Rodrigo, a Fibra Brinegra, a Martín, No, ¿le gusta la camiseta de Wilson? ¿Está buena? José María Minella, el del estadio. Una tapa del gráfico es. Está. Después, bueno, saludos a la gente. Marcelo nos manda saludos. Giovanni Cartatei, un montón de gente que ya está prendida. Cada vez hay más gente. ¿Qué lo parió? La verdad, espectacular. Espectacular. Ya tiraste al personaje Loco Abreu. Personaje que, si mal no me equivoco, tuvieron estos dos protagonistas. Sí. En distintas etapas, ¿no? Sí, yo tuve de compañero, jugador. Con 17 ¿también? Años en Defensor, sí. Claro. Entonces lo tuvieron los dos en las dos etapas. Los dos lo tuvieron. Paco, si te lo rompe vos, sería con 17 años. No. Cabecita, bigote, jota, un careta. No, tremendo. Sé respeto de ese. Sí, lo mismo que ahora, pero. Mi mamá era de mina y conocíamos a toda su familia y todo, pero bueno, Auri y todo.
Ah, no, terrible. Entró así el primer día. Cabeza, opa, bigote. Sí. Al borde de comerse una paliza, sí. ¿Te en esa época? Y vos, llegaste con el jugador ya casi entrenador. Sí, sí, sí. Y lo viví así también. Lo viví así porque él armaba y decía lo que hay que hacer en la cancha y ya estaba con esa cabecita de entrenador. Ya. Sí, sí, sí. Ahí, bueno, Santa Tecla pasó que creo que deja, se viene para acá, para Montevideo, juega un par de partidos, no sé con qué equipo, y se va para allá, para Centroamérica, a dirigir. Acá su primera experiencia como técnico es en Santa acá. Tecla, pero él juega en Santa Tecla y eran los dos uruguayos de Santa Tecla, vos y él. Sí, 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 nosotros éramos los que estábamos ahí. Imagino que se juntaban todos ya juntos, se juntaban. Sí, obvio, no me saqué. Yo cuando llegué... Le pedía plata. No, me hice un asadito de bienvenida, todo. ¿Qué? Compré un vinito y como esta mañana mojado. Completo. Y si no venía a jugar, mojó él dos goles. Hizo. Yo tranquilo, ¿no? Vos le tiraste los centros. Sí, sí. Sí, sí, mirá, preguntale, va a ver. Están los dos ahí, están... Están los viditos, está el centrito de Sousa. Hay chance. Además, efectivo, un hombre efectivo. En el área, está loco. 1.90 m, no sé cuánto. 93. Pero... 1.96. Ah, no, 1.96, sí, sí. Como vos, ¿no? Vos sos más o menos de altura, ¿no? Dividido. Vos sabés que me queda esa también la duda de El Salvador. ¿Cómo es vivir en El Salvador? Vos tenés Centroamérica, En el momento fui están las mares, todo eso, pero... ¿Qué onda las mafias? Y... Eso está bravo. Yo fui igual con mi familia en ese momento y no, tenés que cuidarte, ¿no? Tenés que cuidarte porque es bravo. Sí. Acá, ahí en Centroamérica, yo en El Salvador viví más tranquilo porque me cuidé mucho más, ¿no? Estaba con mi hija 2 años, la llevaba con un... ¿Vivías en cuarentena? Con un cosito... La pandemia. Con un arnés la llevaba a pasear al mall. No. Sí. Porque te descuidaba 2 segundos o 2 metros y la llevaban. Sí, con arnés la nena, porque 2 años no sabía nada. Entraba a caminar y se te iba. Y ahí era mucho de esas cosas que desaparecían. Ahora está mucho mejor. Ahora con... Cambió presidente, encerraron a todos, está mucho mejor. Ahora está Bukele, claro. Claro. Ahora, pues, lo cabrón está en el can ahí, todo. Rapado. Yo pasé bien, la verdad, pasé bien igual. Estaba con Seba y la pasé bastante bien. Y eso que fue mi familia. Pude, gracias a Sebastián también, que fue que se encargó. Sí, se encargó de ahí, de conseguir los pasajes y todo, la verdad que... Sí. Eso, la verdad, lo admiro porque en esas cosas, Sebastián... Se portaba muy bien, la verdad. Y contaba lindas anécdotas. ¿Eh? Contaba lindas anécdotas. Sí, también, sí, tiene. El loco tiene millones de anécdotas, está loco. No, tiene una cantidad. Qué miedo tiene decir una. Qué miedo, no me está dudando. Pero, Martín, ¿vos seguís teniendo contacto con los jugadores con los que compartías con Suárez? No. Con los jugadores con los que vos jugabas. Y con algunos sí, claro, sí. ¿Lo del 88? Con Sebastián, mirá, escribí ayer, antes de ayer, porque justo te decía, mi familia, mi mamá era de Mina, mi hermano vive en Mina, y se dio un hecho, me puse a mirar una foto y se dio una cancha de fútbol 5, él muy chiquilín, nosotros ya más veteranos, y la foto no la tenía, se la mandé y nos escribimos. Antes de ayer fue, sí. Con algunos tengo más contacto, con otros menos. ¿Con lo del nacional campeón del 88? En realidad no nos contactamos mucho, ¿sabes? Yo me contacto más que nada con el Vasco Stolaza, hay un grupo ahí de WhatsApp para contactarse. Y con algunos los he visto, pero no tenemos, yo por lo menos no tengo mucho contacto, ¿no? Se cumplen 35 años. Sí. Sí. Y bueno. El último, ¿no? El último campeón, ¿no? De Libertadores, sí. ese equipo. Sí. El Vasco está de gerente ahora en el Vasco está Albion, ¿no? En Albion, en sí. Albion, creo, ¿no? Sí. Yo juego con el hijo de él en Santiago, claro. Claro, sí. Claro, estuvo en River. También. Con River. Claro. Sí. Pero, y después de ahí de Rampla casi sacás campeón a Rentista. Sí. O sea, Álvaro Núñez, ahora que se está el récord de... Sí, el récord Mazzucchelli, sí. ¿No? Sí. Sí, bueno. Ahora lo pasó Carlos Techera. Sí. Yo, con todo respeto, no le voy a quitar el mérito a él. Es en la B. No es lo mismo. O sea, usted se dijo, pero le patea 700 veces por partido. No me parece. Señor, bueno, no le quiero quitar mérito. Que la B, pero que la es como, no sé, es como que al final, viste, todos los promedios, las estadísticas, si los empezás a derivar y ampliar... Es muy difícil, cada cosa es acotada a lo que es, me parece a mí, ¿no? Sí. Aquel igual, aquel tuvo un tuit muy bueno que dijo:
Meritorio, porque los zagueros son los peores enemigos que tienes. Meritorio la vez. A veces tus zagueros son los tus peores enemigos. Puede ser. No, y las canchas, hay un montón de cosas. Canchas. La vez se juega distinto, además. Pero bueno, es meritorio, lo que antes que muy meritorio, sí. Y lo de Álvaro ese año fue fantástico. Bueno, le valió después irse a Numancia. Sí. Tremendo, Numancia. Tuvimos. Sí. Y casi se descendera a Danubio. ¿Ese año? Sí, o Danubio iba último. No iba bien. ¿Ese campeonato decís? Ese campeonato de Sí, Danubio no iba bien, lo había ganado Fossati, había mejorado. Nosotros llevábamos 0 gol, bueno, ya casi 9, no sé cuántos partidos llevábamos en 0 gol. Y era el último partido en Perrone. Si ganábamos, éramos campeones. Si empatábamos en una final con Nacional, si Nacional ganaba, cosa que iba a pasar. Y bueno, si perdíamos, y teníamos que esperar que esperaba, ahí está. Y partido el primer tiempo. Le faltaba algún jugador ese día. Y el primer tiempo 0-0. Y entramos al vestuario y Perrone lleno. Yo, claro, tengo que escribir me todo. Encanta que lleno, Perrone. Perrone. Yo inauguré Perrone como jugador. Sí, pero imagínate lo que era un campo, ¿no? Y, bueno, ahora es un campo con una tribuna. Claro. Y vos sabés que luces. Y vos sabés que entramos al. Le dijimos a los jugadores, muchachos, está, es hoy. Bien. Plata o está. Y está, dejamos todo por el todo, vamos a dejarnos tanto el control y perdimos. Quisimos salirnos. Nos salimos del libreto y perdimos. ¿Sí? Y otra cosa siempre recuerdo estar parado en Perrón así. En un momento siento un ruido de un auto, me doy vuelta así, y estaban poniendo la copa en un baúl. Nunca ¡no! Sí. Nunca me olvidé de eso. Pero bueno, ¿qué vas? No, igual fue un campañón en esa época. No, fue lindo. Y fuimos a. Después final fue una guilla y clasificamos a Sudamericana. Después Rentita no quiso participar al año siguiente. Pero increíble. Clasificamos, sí. Increíble. ¿Un equipo en qué condiciones ese Rentita? Igual que el Rampla que te se no, pero teníamos un buen equipo. Alvarito sí, Núñez, claro. Jugaba Rebollo, la saga Rebollo y Mario y el Vasquito Estolaza, que el Vasco no jugó de volante, jugó zaguero. Y de hecho al año siguiente fue defensor. Claro. Un campañón. Claro. Y jugó poco porque apareció Sorondo. Tuvo ligo mal el Vasco. Mal ligado. Y bueno, y después jugaba en la línea media nuestra, era el Mono Candia. Jugaba Nelson Ponce, un chico que es médico, extraordinario jugador. Y después jugaba Cortazo o Diego Viera, un chico de Florida, uno grandote, zurdo. A la derecha jugaba Da Silva, Gustavo, el que era de Peñarol. Le pega bien los tiros libres. El Seca González a la izquierda. Y después jugaba arriba Caribito. Arriba éramos aviones, teníamos Caribito, Luis Cor y Marcelo Suárez, eran tres cohetes. Y Andrés Aparicio también. El oso Aparicio. Teníamos un buen equipo. Candia, el tío Sánchez, guapo, dice, nunca había que estar guapo con el Mono Candia. Le rompieron el zapato y todo el pie. No había, imagínate, está Juan Rample, no había. Le dijeron, poneme la gotita en el pie. Impresionante. Poneme la gotita en el pie. El Mono Candia hizo un gol de arco. En la cancha Rampla, creo. Claro. No hay nada mejor en el fútbol, para a los que nos encanta el fútbol, que empezar a recordar formaciones. De hace 25 de septiembre. ¡Sí! ¿Te acordás? Sábado en la cancha Rampla. Y te vas. Jugás el domingo con Danubio que juega bien. Te vas. Y la cancha está linda, ¿viste? Y te vas. Volvés el domingo todo barro. No llovió, no entendés cómo. Caballos, motos, bicicleta, todo. Es imposible 0-0. Imposible. Eso es el uruguayo. Hoy vas a la cancha central, que es todo, viste, el césped artificial. Sí, claro, imagínate. La época que estaba pelado. Yo recuerdo ver marcas de tractores en el complejo. Cuando yo era chico, la cancha de central, la cancha creo también de mi hermano, era el sinónimo de la cancha que peor estaba. Sí, sí, sí. Y no tenía pasto, nunca tenía pasto. Es un billar. Yo jugué en el pan central y no tenía pasto nunca. Un colega tuyo que vos lo tuviste y lo crees mucho, creo. JR. Juan Ramón. ¿Lo apreciás? Sí, sí. Bueno, sí. Contame la palabra. Sí, sí. Porque ahora, mirá, yo tengo un recuerdo, de Mota, que lo veo así para ya introducir. Contaron varias anécdotas acá. Yo tengo un recuerdo de una Ramón entrevista. Pero Juan Ramón 8.000. Una por día. Yo tengo un recuerdo de una entrevista al Mota, Sousa y Carrasco en el mejor momento de River. Es más, mitad de clausura de River en el que River todavía no había perdido. River venía muy bien. Y recuerdo que le hacen una entrevista al Mota Sousa. El Mota Sousa admite que copiaba toda la jugada preparada de Carrasco y además incluso alguna variante que otra se proponía hacer. Sí, eso es verdad. Sí. Y lo que hice fue creé un libro. Porque ¿qué pasaba? Yo jugaba de 9. Entonces Urreta tenía la posibilidad de saber todas las que eran del lado izquierdo.
Y Henry tenía la posibilidad de saber todas las que eran al lado derecho, pero yo tenía que saber la de él y la del otro. Entonces, yo tenía que jugar en el medio. Entonces tenía que memorizarlas. Y obvio que no me acordaba. Llegaba Juan y dio un partido contra, yo qué sé, Fénix Capurro. Y vamos a hacer la 7, la 11, la 17, la 23, la 32. Y yo decía, pa. Y ahí iba, te juro, tenía claro, el bolsito, iba al bolsito antes de entrar, ¿viste? La 17, la 23, la 32, y está. Y bueno. Armonizar, y iba a Henry y le decía, vos, acordate que es esta. Y iba a Renta y le decía, acordate que es esta. Y después en el partido, olvidate. Nosotros jugamos a lo que nosotros nos salía. Y bueno, si después cuando íbamos ganando 1, 2, 3 a 0, ahí sí empezábamos a tirar claro. La 17, la 32. Ya está, obvio, pero primero jugamos, onda, así. La cabecita en el arco. ¿Vos qué equipo? Debe ser de los equipos que estuvo más. De los equipos chicos que estuvo más derecho ese River de Carrasco, era imparable. Bien, y lo iba a ver mucha gente aparte. Sí, y bueno, lo que pasa es que se trabajaba. Yo no es por nada, pero con Juan aprendí mucho. Yo trabajábamos mucho táctico, mucha técnica, mucho tema de cómo pegarle la pelota, todas esas cosas. Entonces era automático. Íbamos los partidos y. Eran máquinas, claro. Era trabajo también que Juan. Nos enseñaba, era martes, miércoles y jueves, táctico. Los 3 días, 4 días de semana, si no, nos enfrentábamos contra algún equipo de la C, ¿viste? Entre semana, y era encajarle 9 goles. A pelotearlo, 9 goles, y después iba al fin de semana y te salía. No sé cómo, pero te salía. Los equipos no esperaban tampoco la jugada. Y la dinámica que teníamos, ¿no? Éramos todos jóvenes. Y siempre la comida. Carrasco siempre decía. Siempre hacía una comida entre semana. Hacía una comida. Siempre, siempre. Todos jóvenes menos Tiscornia, ¿no? Tiscornia, bueno, está así. Teníamos que tener. Revetria tiene sus años. Jugador de experiencia ahí. Alvarilla. Estaba Juan Curbelo. El arquero. Álvaro García. Álvaro García, no, pero Álvaro García era joven. Era joven, ahí está. Hace Ernesto igual. Sí, Ernesto también, Ernesto Hernández. Ernesto Hernández, después vino Ernesto Hernández. Sí, sí. Mirá que yo cuando llegué a Río, que yo llegué, había mucha gente mayor. Y nosotros me ascendieron 5 o 6 jugadores, que en eso estaba el Japo, Bruno, una Urreta, todo, ¿no? Pero había mucha gente de experiencia. Después como que fue amoldando Juan. Metió gente de experiencia con gente. Consolidado, ¿no? Porque Rolf Flores tenía 22 años, todavía no había explotado, y con él fue lo mejor. Qué claro. Jugador. O sea, pa, tremendo jugador, Robert. La verdad. Juega y fue conmigo. Haciendo campaña ahora en Cooper. En la serie. Sí, hizo un gol en el otro. Golazo contra Villa Teresa. En la hora. ¿Rolf Flores? Rolf Flores. Sí, claro. Volvió. Pará, pero yo. Tenía como que se había retirado. No. Se retiró y se dio. De tiro libre hizo un gol el otro día. De tiro libre, mirá. Mirá, Martín tuvo. Lo único que le reclamo a Martín es que era. Fíjate, hoy los jugadores juegan y estudian. Bien. Está bien. Martín en el 90 jugaba y estudiaba. Un adelantado. Antes, incluso. Era solo el fútbol. Hubo un momento que. Facultad de Arquitectura. Sí. En realidad fue en el 88 cuando fui a Nacional y ahí claro. Cambió todo, y te empezaron los viajes. Campeón. Yo nunca viajé, tomé un avión. Te lo digo en serio. Sí. Y viaje, qué sé yo, y tal, el estudio se pospuso. Después lo retomé, pero ya no era lo mismo. ¿Ahí conociste a tu señora? No, mucho antes. ¿Para qué? Ah, mucho antes. ¿Una Copa Libertadores o un título de arquitecto? Arquitecto cualquiera. Claro. Campeón de la Copa Libertadores es arquitecto. Un poco. Vos sabés que después viví 4 años en La Coruña jugando y tenía la Facultad de Arquitectura a 10 cuadras. Y no revalidé. Sí, no, sabía decisión. Estaba en español. Pero tenía tiempo libre, era una pavada. Aparte, fuiste no como ahora que va cualquier San Juan. Claro, fuiste a España cuando. No, esa época era más bravo, sí. Eran 2 o 3, ¿no? Éramos 2. Sí, lo que pasa es que yo después me nacionalicé. Mi padre era español, mi padre era vasco. Yo fui como extranjero al principio, después me nacionalicé. Sí. ¿Y vos caías a la facultad, me imagino? No, tuve partido Libertadores. No, pero todavía no. Ayer le ganamos a América de Cali. No fue esa época. Imagino que caía el zapato de fútbol y yo de Nacional. Yo iba a la Morena. No me des un examen. Profe, 15 minutos antes me tengo que ir al estadio. No, pero de estar en la clase, los que conocen en la facultad que hay como un triatleta, de estar en la clase y estar. Había muerto a entrenar, sí, eso sí. Nosotros conocemos la vereda por el farolito que está al lado. Sí, el profe. Espera, sí. El profe. 2-1 de Farnet. El profe que es hincha de Nacional. Vos tenés un alumno que está saliendo campeón de la Libertadores. Vaya. Aprobado. 12. Llame. Pero no vengas, vos. No vengas. Cuidate. ¿Para qué?
yo te apruebo. Claro, ¿para qué vas a venir? Después si se cae el edificio cuando seas arquitecto, ¡ah! ¡No importa! ¿Cuántos edificios se cayeron? Un montón. Pero, ¿cuántas Copas Libertadores tienen? ¿Cuántos tiene Defensor? Cero. ¿Y te acuerdas? ¿Sudamérica? Claro. Un saludo, la gente los quiere mucho, dice, bueno, dice que fue en el amateurismo la de Rambla, el amigo que hubo esto. Después dice, fiebre amarilla, un hincha Peñarol, dice, qué grande Martín, ojalá algún día dirija el cuadro del que es hincha. Durísimo. ¿Defensor? ¿Ya no lo dirigiste? No, Defensor no. Ah, no. No, pero para dirigir a Defensor, mejor. Lasarte tendría que volver a River, un gran técnico. Qué crack, pero Martín. No puede retroceder. Gran persona y profesional. Después nos dicen, Álvaro Núñez se fue al Numancia con el Chispa Delgado. Chispa fue sí, no me acuerdo si fue ese mismo año, pero fue sí. Crack el Mota, River. Después dice, nunca un vaso de agua, Wilson, sí, la verdad, ¿no? Un saludo a la doctora Florencia Castencio, que vengo al recibimiento ahí en el Parque Valle. Espectacular. Uy, ya venimos. Ya venís a vos. Ya venimos de un girondín de burdeo. Ah, papá. ¿Para ponerme el hincha Defensor acá? Mira el Parque Valle, además. Ya venimos de ahí. Querida. No, y la hermana no sabe cómo está. ¿Eh? No. Acá se siente ser el último campeón de América uruguayo. Una pícara. No, ¿seguimos? Ah, ¿estamos al aire? Es bravo, Martín. Pero pará, volvamos al fútbol. Muchachos, prueben la carne. Sí, prueben la carne, de verdad, de verdad. ¿Eso qué? O sea, tiene. Esto es un chorizo, está buenísimo. Tienen que hacerlo porque es un aviso. No es buena gente que lo hacemos, o sea. Pruébenlo. Pruébenlo, es espectacular. Porque ustedes quieren hacer un buen asado. Cuando querés hacer un buen asado, querés hacer un buen asado con la mejor carne del mundo, PG.mercado de carne. Lo siguen en Instagram, @PG.mercado de carne. Vayan y paguen, obviamente. Variedad de chorizos, cortes premium, pollo, chorizo. ¿Los encontrás en dónde? En General Paz, y como le gusta decir a Bahillo, esquina Caramburu. General Paz 1428. En el shopping de Punta Gorda, o se pueden comunicar con nuestro amigo Juan Vique, que ya es más amigo del Chile que otra cosa, un fenómeno, al 092-6482-51. 092-6482-51. Anote, doña, o retroceda 10 segundos y anote. Sí, ahora que puede hacer eso con YouTube, no tiene por qué volver a escuchar el programa de radio, ¿no? No tenemos por qué hacer nada de eso. Simplemente va para atrás. Escucho el coso del celular y bien, además tenemos el banner, ¿no? Lo estamos explotando. El banner, tenemos el Instagram también, todo eso, estamos notables. ¿Querés hacer el otro? Déjalo ahí. Sí, dejale. Dale. Sí. Ahora, Martín Lasarte, esto ¿Usted se animó al teatro? ¿Alguna vez vino a Hamlet? Bueno, ¿ustedes fueron al teatro alguna vez? Sí. ¿Vino a Shakespeare? Van a ver una actuación digna de Ricardo Darín. ¿Con la parte desmudo? Peretti. ¿Cuándo es mudo? Sí, cuando no habla. Bernardo. Vamos, Para que me tengo que poner en acting esas cosas, viste que uno tiene que hacer ejercicios y todo. Uno, dos. Guille, ¿vos haces compras por internet? Claro, Joaco. El tema es que nunca llega cuando la necesito. ¿Sabes por qué pasa eso? ¿Por qué? Bajá, boludo. Sí, ¿qué te... Porque seguro no te llegan por internet. ¡Claro! ¡Grande, Districada! No, pará que tenemos. No, ¿sabes qué? Este es un pique para todo lo que compran de forma online, muchachos. Sí. Districad. Districad te lleva el envío de forma segura. En el día, no importa el tamaño. No importa el tamaño. Un servicio espectacular. Dejás a los clientes contentos. En redes sociales los pueden seguir. Ahora también vamos a darles el teléfono. Servicio espectacular. Vamos a tener ahora, que él me parece que ya lo conoce. ¡Llega en el día! Él me parece que ya lo conoce. El trabajo que vamos a tener en este momento. 097-409-462 Districat. Los mejores en logística para e-commerce. ¿Lo pensaste? Ya llegó. ¿Ya está? ¿Qué quieres traer? Ya llegó, lo que quieras. Ya está. Listo, ya llegó. Ya llegó a tu casa. También saludamos a los amigos de Rock and Gold. Sí, sí. Cuando quieras dejar de estudiar en esa facultad espantosa. A la trinchera, constituyente Andrés Martínez Trueba. Enfrente. A la facultad de sociales. Dejá la facultad. Lo primero que tenés que hacer, dejar la facultad, cruzás y te comprás esa carrera. Y te comprás la cerveza de barrio. Que más o menos es lo que tenés que hacer para cruzar esa cerveza carrera. Cerveza, ¿no? De barrio. La del Bigote López. Mirá, el Bigote López está haciendo cerveza. Y es sponsor. ¿Cuál es cerveza? Totalmente. Le mandamos un saludo también a Pierina Accesorios. Pierina Accesorios, lo que quiera, caravana, collares, todo lo que necesite. Correas, accesorios, correas, todo. Sarlet / Hoy, una indumentaria
femenina. Le mandamos un saludo a Tiberio. Dos veces pedí esta semana. ¿Dos veces? ¿Qué salud? ¿Alguna vez? ¿Qué salud? Las dos. Qué salud. Mentira. Un saludo grande a Tiberio. Hogwarts cerca del Palacio Legislativo. Lo puedes seguir en Instagram. Tiberio para Baja Burgers. Espectaculares. Hamburguesa la que le da. Le mandamos un saludo a Gonza, que es fiel seguidor de este programa. Me parece que no me está faltando nada. Pobre loco. No, el de después. Que presenta el próximo espacio. Exactamente. El próximo bloque. El próximo bloque. ¿Cómo estamos de tiempo hablando del próximo bloque? 33 minutos. Nos preguntan, Kiri, ¿que suba la 10 o que vuelan los Gavis? Que Sudamérica no se vaya al amateurismo. Para empezar, ¿no? Antes de después, bueno, que vuelva, no sé, los fui a los armónicos, que vuelva, que quiera, pero que no nos vayamos al amateurismo, por favor. ¿Cómo está tu conjunto para este año? Un desastre, como siempre. Lo escribo yo, imagínate. Bueno, aplauso grande. Creo que Aldo Martínez a la gran muñeca. Señor, por supuesto que sí. Porque acá cada tanto hablamos de carnaval, ¿viste? Sí, cada tanto. Trajimos a Kiri para eso. Bueno, Sudamérica. No nos sirvió mucho. Eso es muro, claro. Está, ya terminó el paso de carnaval. Está, ya. Basta, esto, basta. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Sí? Pero vos no podés hablar. ¡Ah! No, pará, no, pará, pará, pará. No, no, no. Hacemos así, vamos a hacer la primera pausa. A la gente del otro lado, ni se les ocurra irse, porque a la vuelta lo vamos a matar a preguntas que no pueden contestar. Que las preguntas esas que ustedes quieren saber. ¿Cuál? Exacto. Por ejemplo. Por ejemplo. Esa. ¿Te acordás de la otra, no? ¿Por qué? ¿Y te acordás la vez que fuimos? ¡Sí! ¡Eh! Chao. ¡Que no pagamos! ¡No! Bueno, lo van a responder todo. Exactamente, volvemos después de la pausa. Rápido, seguro, fácil y completo. Lo que necesites llega a tu puerta. Districard, todo te lo entrega mejor. Districard siempre te llega. Te llega, te llega. Districard siempre te llega. Districard siempre te llega. Visítanos en districard.com.uy.
pasamos al segundo bloque de Doping Positivo. Vamos a saludar a Mejía que fichó por Raz. Saludos. Mejorando la carrera. Gran decisión. Es más, pará. Mauro, ¿a vos qué te parece? Bien, venimos con el espacio. Pero decilo, ¿qué te parece? Lo único que te vamos a dejar decir el problema. No, está todo bien. Porque vos dijiste traidor, pero le vamos a preguntar. Ahí está, eso. Con 16 años vino al Uruguay. Ah, sí. Bueno, después cuando venga Mejía, díganle, este habló mal. No, porque mirá, no vamos a traer Mejía. Los dos opinen. Pero yo no lo voy a insultar. Yo no lo insulté. Es golero. ¿Qué lo has insultado? Si tiene un momento y te cae a la paga. Aparte, vos eres de Peñarol en esa época. Eso te iba a decir, porque él habla de Mejía. Él era de Peñarol y a los 31 años se cambia. Para Nacional, ¿qué para opinan Fede de una persona que se cambia de cuadro a los 31 años? Porque si es el jugador profesional, no, nada. No lo compró un equipo. No. Un poquito tarde, ¿no? Claro. Pero bueno. Tengo 27 ahora. O sea, le ponemos un poquito de capaz que exageramos un poquito. Pero que se cambie de equipo a los 25 años. ¡A Feni! De Peñarol a Feni. Te cambias al Real Madrid. De Peñarol a Feni. ¿Qué opinas? ¿Qué te pasó? ¿Viste el accidente? ¿Cuál fue el quiebre? Pará, es una buena pregunta. ¿Cuál fue el quiebre? Todos se imaginan que hubo un quiebre. Sí. No, yo iba a ver a Peñarol. Para mí fue una ruptura. Y era hincha de Peñarol por ser hijo de un hincha de Peñarol. Como le pasa a la mayoría. De hincha de Peñarol y delincuente. Bueno, pasó a vos también, pero no lo decís. Cago, de Peñarol. Yo nunca fui de Peñarol. Bueno. ¿Cómo le gusta sembrar esa? Sembrar discordia, ¿qué? Se me enoja. ¿Qué es eso? A mí me joden todos los programas. Era de Danubio, pero no de Peñarol. Y bueno, y decidí no ir más. ¿Te pasaste defensor? No, yo soy hincha de defensor toda la vida. De hecho, no iba a ver a Peñarol. ¿Cómo era Fen? Fue gradual. Te paso fotos mías de... No, gracias. Venimos a hacer una nota a hospital, ¿no? No, pero me pone en duda. El Mota, mirá. El único acá que yo. No, ¿qué acabó? ¿Valo como hincha? ¿Qué acabó? ¿Lo conozco de chiquito? Estar al lado de ese prócer. Es una cosa espectacular. Para que venga con una camiseta que de chiquito así. Ah, pero vos te perdiste ese momento. Traela. Él es hincha de River. Aquel sí. Sí. No te rías. Es más, pará. No te rías. Me recuerdo en la cancha. Ascenso contra Fénix 1-1, Lazarte de T. Ah, pensé que era Libertadores. Viste que marcás la vida de la gente. Marcás la vida de la gente. Habrá otro que tener unos recuerdos. Mirá. Y ahí está la firma de Mota Sousa. ¡Qué bien! La dársela. Además, la camiseta. La dársela, la aduana. Y ahí está Mota Sousa. La dársela, la aduana. Qué precioso. Con ese macro hermoso. Ese macro mercado. Qué super, negocio. Supermatch atrás, apostando siempre al juego de Supermatch con Mauro. Obviamente. Ahora, hablando super de River. Mauro, hablando de River también. Vamos a hacer eso. Sí, Martín, por favor. Espera. Es el momento exacto. ¿Fuiste inquilino el año pasado? Sí. ¿Y querés utilizar los pagos realizados para la declaración del IRPF o el IAS? Sí. Exactamente, River, ¿no? Para saber si podés reconocer dichos pagos, comunicate con DCI Asociado por Instagram o en Estudio Cerón al celular 092-718-759. Daniel Cerón le mandamos un grande hincha de River a morir. Pobre loco. Trabaja también, además. Tengo un amigo que me pregunta la otra día, me dice, voy al mismo gimnasio que Daniel Cerón. Me dice, no, es en serio. Le digo vos, mujer, ¿no? Sacale mujer. Charla y habla de River porque... Sí. No sé si Daniel hace mucha pesa, la verdad. No lo veo mucho. Pesa. La que Daniel tiene acá. Esto fue después del partido River Juventud. Ganamos 2-0, después llegamos a la final, que no quiero recordar el resultado. Así le ganamos atrás. No, lo pasaré por alto ese recuerdo. Pero preciosa acá, preciosa. Gran cambio, Carrasco puso a Revestria. Y lo saca. Espera, yo tengo... Vos sabés que empezaron a llegar muchas preguntas para el Mota. Nos preguntan por qué llevaste sal a un asado. Sin querer. No, pero yo nadie. Para, aclaralo. Pregúntenle al Mota por qué al asado llevó sal. Igual, fue hace poco. Me mandaron un mensaje ahí y me dijeron que estaba invitado a un asado y me dijeron que le faltaba sal y me dijeron porque el asado estaba re salado. Y yo agarré y caí con la sal por la duda. Dije, me voy a defender. Dije, con las manos vacías no voy a caer. Y fui con la sal. No es mucho. No es mucha anécdota que digamos. No, porque pasa que después viene, mira, dice,
Matías Berriel, ¿lo conocés? Matías Berriel, sí. Pedile al Mota que cuente dos anécdotas. Cuando estaba en Centroamérica, la de la habitación prohibida. En la casa que le dieron y la de la camioneta. La de camioneta. Tiene lindo título, ¿la sabes? Sí, la habitación prohibida. Pinta lindo, pinta lindo. Habitación privada. Pinta lindo. Prohibida, prohibida. Pero lo que pasa es que yo cuando llegué a Guatemala, llegamos a una casa. A ver, son casas de gente potencialmente económicamente bien. No se puede decir qué son, pero bueno. Mansiones. No, que son de que trabajan. Vete en sal. Vete en sal. Ahí podía haber ido con una bolsita de sal. Los caramelos de Boca. Me pasó que cuando yo llegué a una de las casas que fui a recorrer para yo tener como estadía, entrando, era una calle de tierra, me acuerdo, y tenía unos angelitos. Una montaña de sal ahí. Unos angelitos de cada lado. Y bueno, los angelitos estaban con las manitos así y las manitos así tenían paquetitos. ¡Ah! ¡De sal! Por el asado. No, y con el tema de la camioneta, ¿qué pasó? Que yo entré, había una camioneta, una Ford ahí, y yo de una le digo, ahí allá tiene que ser un poco atrevido, le digo, oh, ¿tiene la llave dentro? Sí, tiene la llave. El otro día caí con la camioneta. Caí con la camioneta de narco. Allá en el entrenamiento, hoy. Revisaron la valija. Sí, hoy. La habitación dice porque había una habitación que tenía una cámara, todo, y estaba prohibido entrar. Había una habitación en la casa, en la mansión. Y no se sabía que. No, pero espera, nunca cubrí. No, yo que no iba a bichar. Esa habitación la toqué, me dijo. Muerto. La dimensión desconocida, te tiraron. No, pero limpiaban gente. No se entra, no podía entrar. Que mande la gente a ver qué había en la habitación. La cocina. Los jugadores que no rendían, mirá que en el lugar ese estaba grande la casa esa, estaba grande. Yo igual quería agarrar una pala y empezar a. Se encontraba algo porque. Estaba divina esa casa, estaba grande. Algo se puede encontrar. Te tocó Cali, ir a Cali en esa época, década del 80. Aparecía la valija, te decían. No, ahí aparecieron las chicas el día anterior, aquello fue fantástico. Y todos miraban, y nos dijimos, bueno, estaba bien, el viejo, bueno, don Roberto nos corrió a todos para arriba, ¿viste? Hubo un periodista, un connotado periodista que se vistió de Nacional y según él pasó una noche idílica. No, podemos decir Julio Río porque no digamos Julio. No vamos a decir Julio Río. Sí, y al otro día terminó el partido y estaba, las chicas no estaban, claro. Sí, no nos dejaron. Aquella de Copa Libertadores de antes, no te dejaban dormir toda la noche tirando piedras. La Copa Libertadores que valía. La de la sola lo más dichado. Te tiraban, yo a veces lo cuento, las pilas, pero las pilas grandes. La batería. ¿En serio? No, las pilas grandes, las gordas. Va, yo sí, acá como me pasó. Sí. Qué bien, la Copa Libertadores que nos robaron, loco. Te voy a decir más, hay un cuento muy interesante, porque sí. Ese día, creo que fue el último partido de Arpifilo como árbitro a nivel de Copa Libertadores. Arpifilo había después creo que terminó haciendo... Desapareció ese día. Bueno. Pará un poquito, él hizo creo la final argentina, la Argentina de Alemania la hizo él. O sea que él, era su época de 88, ya estaba terminando. Y el rumor era que el América Calé le iba a dar una fortuna, ¿sabes? Y claro, Nacional no podía competir con eso. Entonces llevó, fue por el lado sentimental. Llevó un árbitro amigo de él. Sí, callate. Hola, amigo. Fue con nosotros, estuvo todo el día con él. Todo el día pegado con él. Así se gana el ingenio. Sí, todo el día, un fenómeno. Y bueno, de hecho el gol de Carlito de Lima, que faltando muy poquito, cae en falsión y él. Y se chocan, incluso podía haber cobrado falta, ¿viste? Tranquilamente. Y nada, pega al suelo, gol, Carlitos, bueno. Tranquilo. Cuando hizo así al medio, no sé. Estamos hablando de una selección de América, ¿no? Tenía un cuadrazo. Gareca, Falcioni. Sí. Ah, Anthony de Ávila jugaba. Yo tenía un cuadrazo. Cabaña, tenía un cuadrazo. Sí. Y en esa Copa Libertadores, porque ahora, yo siempre cuando hablamos de la Copa, también hablamos de eso del ruido, hablamos de que siempre los rivales trataban de hacer. Era una Copa Libertadores sin mucha tele. Y bueno. ¿Se repartía? Quiero que me digas la mejor que recuerdes. A favor, obviamente. ¿Se repartía qué? Patada. ¡No! Escuchá, pero por supuesto. No, mirá, Roberto, la mejor. Roberto nos puso el partido de contra Millonario en Montevideo, en el chalet, que después fui yo alguna vez. En ese lugar,
Estamos hablando todo mucho más arcaico, ¿no? Una tele, el VHS, y todos ahí juntos mirando el partido. Y en un momento dado dice Roberto algo así como que nos estaba faltando, nos había faltado vigor, no quiso decir otra cosa, ¿no? Y yo me acordaba perfecta la jugada, perfecta. La agarra y Guarán corre y digo, ay, y aparezco yo, le levanté como dos veces. O sea, me acordaba perfecto. Y todos empezaron a reír. Justo habló cuando. Nada, y te daban. Dabas y te daban. Claro, sí, sí. Ahí había que. Y terminaba, escuchá. Y el otro era, ¿terminaba? Vamos arriba. Todo bien. Nos vemos la vuelta. Nos vemos la vuelta. Memoria, mucho. Pero terminaba ahí, viste. Sí, era así, eran los códigos de ese momento. Y ahora que recuerdo la mejor patada que dio, la mejor que te dieron. No, la mejor fue Lembo. ¿Lembo? Sí, Lembo. No, no, Lembo una vez me agarró un partido ahí en el Parque Central, me acuerdo, y creo que con Central, estaba en Central Español yo, y me di una patada de atrás, pero me dobló la rodilla. Me fui con esguince de rodilla yo. ¡No! Alejandro. No, no, mal, mal. A Gallardo le di una muy linda. Lembo me dio una cara. Patada. ¿Te acordás? En la cara. En la cara, a Gallardo, una patada en la cara. Sí, amarilla. 2-1 perdimos, pero no, perdimos 8-0, ¿no? Antes había defensa que. Más libertad para pegar. Lepo, igual, sí, la única que pegaba. Esa me agarró bien, tío. Yo joven, ¿no? Pero jugadores veteranos que nos contaban las cosas que hacían y le decían al árbitro antes de empezar, escúcheme, 5 minutitos, ¿puedo 5 minutitos? Porque sí. Los niñitos no comen, sino. Bueno, pero solo 5 minutos, y 5 minutos era pim, pum, pum, pam. Ah, pues no, si no lo habían cuidado ahí. Elizondo contó que en una le pide a. No me acuerdo contra quién jugaba Uruguay y le dice, vos, déjame devolverle porque este me acaba de pegar una. Y dice que le dice, bueno, dale, una te dejó pegar, no sé cuánto. Le dice que Lembo lo mató y le dice, te la perdoné porque fuiste al carajo. Lo que pasa es que, a ver, yo no sé hoy día, hablo por lo que dicen los jugadores, ¿no? Sí. O sea, porque de última hace, ya hace algunos años que no entreno acá tampoco, pero no sé, yo noto como una suerte de relación, igual me equivoco, ¿eh? Distinta. Antes vos con el árbitro, más allá del respeto y más allá tal, pero había otra relación, ¿viste? Ahora es como. No te van a hablar. Cierta intranquilidad, porque vos de última estás en una serie de pulsaciones altas, tenés necesidades, aunque te equivoques. De repente no era falta, fue falta, no seguramente en todas cerrás, en algunas acertás también, seguramente. Entonces me parece que la relación con el árbitro, y yo creo que también esto es entrar en otro tema, ¿no? El tema del VAR a los árbitros le ha quitado responsabilidad, ¿viste? En línea me parece a mí. En línea antes era. Ya no sabe quién es la responsabilidad. No, porque eso tampoco está bueno, ¿viste? Tampoco está bueno, ¿viste? Tampoco está bueno, ¿viste? Pero no, ¿va al VAR sí o no? Yo, para algunas cosas sí. Cuando me sirve, sí. Cuando me sirve. ¿Cuando es a favor? Cope larga. Yo me acuerdo de un partido. La final que hicimos. No, la final, no, antes partido, la final del 6-3 con Nacional. Sí. Íbamos ganando 3-0 y, no, y nos. A mí me anulan un gol. 2 metros para atrás, un Orsa. ¿Qué? Era el cuarto. Que te anulan un gol que no era, pero ni a palo, ¿sabes? ¿Ves? En ese momento, si hubiera VAR, estaríamos. ¿Sabes cómo? Que estaríamos festejando. Pero si nada. Hubiese empezado a tomar colates. ¿Entendés? Igual no te pueden hacer 6 goles en un tiempo. El primer tiempo terminó 3-1. 3-1, ¿no? Bueno, Romero. ¿Sí? ¿Para mí fue el Chengue? Para mí fue el Chengue. Pero él estaba. Él estaba. Él terminó 6-3. 6-3. Es una cosa de loco. Pero y después no comimos lo mismo. 5-3. Bueno, la final con Peñarol también. Un par de manos dudosas. La Rionda siempre un muchacho muy bonachón con el Club Atlético River Plate. A quien le mandamos. No, le mandamos un saludo. La Rionda y las Artes fueron mis profesores del curso. En la nueva generación. Qué suerte que tuviste. Viste que tenemos gente. Mirá. Tuve una buena, ¿no? Sí. Qué grande la gente, loco. Qué grande la gente. Me dicen, la de Lembo no es con Elizondo, es con Baldassi y le pide pegarle a Luis Fabiano. ¿Le dice? Nacional Proseco, 2009. No, es Ur. Bueno, no, para mí que no. Para mí es. O puede ser, no sé, puede ser. Después dice. Bueno, que cuenta una con Griezmann, dice que grande Lasarte, campeón con el tricolor. Pero esperá. Antes. Ustedes. No, esperá, yo quiero hacer una apreciación. ¿Vieron que somos relativamente jóvenes? Relativamente. Para mí son súper jóvenes. ¿Qué te parece gente que le guste tanto el fútbol de antes, los viejos valores, que vuelva esa copa que. Te decís, ¿están mal de la cabeza? Y algo tiene, ¿no?
Pero el fútbol de antes también tenía cosas lindas. Yo que, ¿cómo? ¡Todo! El de ahora no tiene nada lindo. No hablamos de nada previo. No hablamos de nada posterior a 2010 hasta ahora. No, hasta ahora no. Te espera que no pisamos el 2010 para adelante. No vamos a hablar, no vamos a hablar. Chile, no vamos a hablar. Salimos cuarto en el mundial y se terminó el fútbol. Para eso te lo funciona. Yo tengo miedo que alguno se siga cambiando de equipo. ¡No! ¡Sergio! Tengo que acompañar, que querés. No me queda otro. Es colega. Bueno, está magando, o sea, con el cuadro. Bella Italia. Ah, Bella Italia. Bella, sí. Ay, capaz. Sí. Terremoto capaz me sirve. Pero, está bajando categoría igual. Bueno, sí, van a subir. Bueno, van ya subir, pasó Peñarol, Feni, Terremoto. Sí, puede ser. Defensor. Sí. Sudamérica. No, no, pero olvídate. Pero, y vos sabés que cuando hicimos el programa dijimos, queríamos hincha de, primero, River, Sudamérica, Feni, Defensor. Como para nosotros Peñarol Nacional es lo mismo, él es el representante de Peñarol Nacional. Bien. ¿Cómo le dice usted Nacional? Nacional. Entonces dijimos, claro, ¿cuánta gente le puede gustar el fútbol que nos gusta a nosotros, el fútbol de abajo, el fútbol. Hay un montón de gente que le gusta ese fútbol. Ay. Y por eso, un aplauso para toda esa gente que corrige estas cosas. Que esa patada no era con el Isondo, todas esas cosas. Oh, muy bien. Gracias por mantener a Guille en pie. Eso es. Sí. Vamos a hacer el espacio. No me pierdo un partido de fechas, un capítulo de fechas pasadas. No, por supuesto. Hiciste un trabajo y capaz que te lo puedes perder. No, es que yo laburo, pero después de salir a laburar, ¿qué hace? Mirá fechas pasadas. Yo voy a un boliche. Saluda a la novia. Saluda a la novia también. Vamos a hacer. ¿Qué es eso? ¿Para? No, ¿para? ¿Qué es eso? Tiene que bancar eso. A novia ajena, no. No, que te tiene que bancar. Somos amigos. Una cosa es lo mismo Marcelo Perolini, que todo el mundo anda con la mujer, pero otra cosa. ¡No, no! Muchachos, imagino que ya me tenés acá. Va, espacio eléctrico. No, pero no, 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 no. No, pero el problema es el testimonio de dos compañeros con la misma mujer. Muchachos, va. Espacio Districal. ¿Qué tenés acá? Acá tengo el Espacio Districal. Ah, ahí está. ¿Y qué es el Espacio Districal? Voy a explicar a Martín Lazarte y a Sergio Mota Sousa, que son los invitados de la noche de hoy, que es el Espacio Districal. Nosotros tenemos aquí, representados en un papel, porque no tenemos presupuesto para pagar los objetos que aquí mostramos. En el mismo papel. Cinco objetos. Porque un poco ratas somos. También. Cinco objetos que ustedes tienen que decir a qué compañero o ex compañero se lo enviarían. Sería propicio, idóneo, enviárselo. Ah, puede ser jugador en el caso. Sí, sí. Dirigido por Martín. Puede ser un dirigente también. Puede ser dirigido, puede ser ex compañero. La peor raza del fútbol, el dirigente. No, no, pará. Sacale la cerveza, Martín. Pará. No, 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 pará un poco, flaco, pará. Lo que debe haber sido esa fiesta de medicina. No, no. Empezó a tomar a las 3 de la tarde. Claro. Literal. A las 3 de la tarde del domingo. Pero una cosa. ¿A quién no lo cagó un dirigente de fútbol? No, no. Primer objeto. Antes de que nos maten. Esto, que ve acá primero el público y ahora van a ver ustedes, es un balón de oro. Para él, ustedes se lo tendrían que enviar, para el que crean, que fue el mejor compañero, ex compañero o dirigido, en el caso de Martín, que hayan tenido. Jugando. Jugando. Que en la cancha digan vos, que en la cancha digan vos, este balón... ¿Qué despegado está este loco? Yo, en mi caso, Robert Flores, cuando estaba en el río. Era un mágico. Sí, sí. Sí, me encantaba jugar con él. El principito, sí, te decía. Te noto los ojos como... Sí, sí, ¿cómo lo disfrutas? Una ese semestre de Robert Flores fue espectacular. Tremendo. Vos, se fue a River y estaba jugando, bueno, pero... No, se nos fue a Villarreal. Villarreal, Nacional, en arriba. Nacional también. O sea, para que Villarreal se fije en un jugador que juega en River. ¿Para qué alguien se fije? ¿Cuándo televisaban? A dos. A dos. Claro. O sea, los videos disponibles de Robert Flores, después terminaron siendo mucho cuadrado. Así que ustedes televisan algunos partidos. Eso puede ser. Martín. Hay una anécdota cortita muy buena de Robert Flores cuando ficha por Villarreal. Hacen una oficina, entran los directivos de Villarreal, entra Robert Flores y entró 1, 2, 3, 4. Sí, eran como 8 representantes, todos mezclados. Está muy bueno el cuento, muy bueno. Sí. ¿Viste cuando preguntabas Mota por qué no llevaba mucha plata a River? Ahí tenés la respuesta. Alguna vez me lo hicieron así. Yo se lo daría, no lo tenía yo en ese momento, pero creo que Griezmann mereció en el Mundial de Rusia, para mí mereció el Balón de Oro. Qué jugador. Y no se lo di. Pero bueno, eso son elecciones. Pero fue el jugador que vos decías,
En ese momento yo le hice para mí, dos cosas. Uno, para mí es un mundial fantástico. Y después, las cosas pasan desapercibidas. Yo tener que leer, ah, no, le está pasando la mano a Uruguay. ¿Pasar la mano a Uruguay para qué? ¿Para quién? O sea, simplemente tiene un sentimiento por la gente que estuvo con él. O sea, hay que no gritar un gol en un mundial. O sea, la gente está tiene completamente loco. Y que va con la camiseta, y va con la bandera de Uruguay. O sea, la gente no. Aparte, no el tiene único francés, ¿verdad? Porque además, y que toma mate. Bueno, pero estaba preguntando mate, ya lo tomaba de antes, pero. Yo se lo hubiera dado a él. La verdad que son esas cosas que el fútbol. A veces es difícil ser justo con todos, ¿no? Porque Modric también. Creo que fue Modric. No, pero ¿cómo? Porque vos ya hayas tenido. Pero yo, para mí, en ese momento, yo se lo hubiera dado a él. Aprovechando que ya lo nombra. Lo tuviste con Carlos. Vos estuviste en el germen uruguayo. En el germen uruguayo de. Ustedes lo infectaron. Sí. Claro. Sí. El profe Balbi le dio el mate y Carlito le dio la camiseta a mi arroz. No pudimos hacerlo. Y el dulce de leche, sí, no, después de todo. Aparte es uruguayo, o sea. Vamos, grita, vamos. Sí. Bueno, lo putean en español. Sí, uruguayo. En un gol que hacen en la Eurocopa 2016, lo ves putear y es 100% uruguayo. Fíjate ir a Carlito, el profe Balbi, estaba yo. Después vino Diego y Fran. Después vino Chori. Después se fue al Atlético de Madrid, tenía Cebolla, tuvo a Diego Godín, al profe Ortega, a Jiménez. Después no va a Lucas Vigo en la Real Sociedad. No, estuvo antes. Antes estuvo antes. Antes. Pero ese año la Real Sociedad estaba llena de uruguayos. Ahora tiene a Mourinho. En el Atlético de Madrid. Pero el Atlético de Madrid. ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver con la Real Sociedad? No, que estaban vinculados con Griezmann. ¿Qué tiene que ver con la Real Sociedad? Vinculados con Griezmann, sí, sí. No lo salves. Hundilo. Porque no aprende. Claro. Y tiene a Josema. Pará, la pregunta es, ¿cómo era Griezmann antes? Claro. ¿Antes de qué? Antes de la uruguayización total. Bien. Estamos hablando de un chico de 17 años. O sea, los padres vivían cerca de París, me acuerdo, tenían una preocupación, porque él vivía en una pensión, que él vivía en Francia a 20 kilómetros de San Sebastián. Pará, lo tengo, Carlitos, bueno. No. Te voy a contar una. Entonces, al final terminó, el club lo trajo a un apartamento y se quedó ahí. Un sábado, jugamos un sábado, ganamos en casa. O sea que el domingo libre, yo estaba en un apartamento muy bonito, muy lindo. Estaba con ese sueñito que estás mirando la tele, pero te estás quedando ahí. Me acuerdo, estaba así, teléfono. Atiendo y era el presidente. Entonces el presidente estaba preocupado, el mismo presidente que sigue siendo hoy día, yo quien ha perdido ahí. Y me dice, Martín, ¿cómo está esto, lo otro, tal? Y dice, no, ayer los jugadores salieron, qué sé yo. Y bueno, pero ganamos, digo, son jóvenes, ¿cómo no van a salir? Pasa Sebastián, es una ciudad chiquita, ¿no? Claro. 300.000 habitantes, claro. Se enteraba todo el mundo. Entonces, si no, pero Carlito, lleva Antoine. Bueno, pero no pasa nada, digo, tampoco, ¿qué? Toman algo, no sé, andan con alguna chiquilina, qué sé yo. Dice, no, pero es mi sobrina. ¡No! Al otro día le digo a Carlito, Carlito, es la sonía del presi. No, yo sabía que iba a pasar. Yo sabía. Sí, no pasó nada, por suerte no pasó nada. Qué grande, Carlito. Sí, un fenómeno, pero. Sí, Uruguay no va. Uruguay no va. Qué grande, vos. Y así salió uruguayo Griezmann. Los valores necesarios. Claro. Aparte, Griezmann ha contado que era tipo, iba. Le mostraba video de Peñarol, dormía la siesta, se levantaban comiendo dulce de leche y escuchaban cumbia. Sí. Ese era tipo. Imagínate su génesis. ¿Por qué te hacían todo eso en francés? Carlito, los vascos tienen un gran sentido de pertenencia, ¿no? O sea, son dentro de España. O sea, vasco, ¿viste? Entonces, ellos formaron la ONU. Entonces, la ONU era Carlito Bueno, Antoine. Estrada, que era colombiano, alguno de Madrid, Claudio Bravo, que era chileno. Entonces era la uno, lo que estaban fuera de los vascos. Y comían todos los días juntos y después estaban, se iban cada una. Bueno, Carlitos se la dormía a las 7 y qué sé yo, comiendo. Eso cuento. Vamos con el segundo objeto. Vamos. Esto, que les voy a mostrar acá, que pueden ver ahí. La camiseta arriba. Ah, no. ¿Cómo estamos hoy? Es un disfraz de payaso. Para el compañero, ex compañero o dirigido. Que era el más rompepelota de todo. Que le tenés que decir, vos, para un poco de romper los huevos. Que no puedes estar todo el día haciendo jodas. Que siempre se necesita el presente. Que siempre se necesita, pero que a veces que se le va la mano también. Para un poquito. Para un poco. Sos alegre, pero para un poco, un día vas a matar a uno. Yo no me. A ver. Sí, entonces era vos. Voy a pensar, ¿eh? Entonces era vos. Entonces era de otro, pues vos. Aparte han contado acá, jodas. Tipo, el otro día dijeron uno que te prendió el fuego. No, ¿quién? Acá te prendió el fuego, fuera de ahí. Son las peores. Era jodón, pero tal. Era jodón, pero tal.
Sí, no, en aquella época en River había un cuarto en el fondo que le llamábamos el hospital, que sabe que estábamos, el hospital. Estábamos todos ahí adentro. ¿En Colón? En Colón, el complejo de Colón. Claro, el último al fondo era el hospital. Las camas como si fuera un hospital y estábamos todos juntos. No, una vez hicimos, estábamos un mes y medio a veces metidos adentro por Copa Sudamericana. Un día hicimos un como si fuera tumbero, ¿viste? Colchones, empezamos la guerra. Y sí, de alguna forma había que divertirse. ¿Y quiénes estaban ahí? No, ahí estábamos. Estaba Dio Silva, Urreta, Montelongo, toda una cantidad ahí, sí. Entraban nueve camas entraban ahí, en ese cuarto. ¿Qué querés? No eran cuartos. Los demás cuartos ya eran más. Eran de cuatro camas, cosas así. Y el que había quedado atrás del todo para los juveniles. Claro, todo para el fondo. Y el juvenil que fue. Igual yo cuando recién subí, me acuerdo, me mandaban a un cuarto donde estaba el Bombón Menezes, Pedrito Cardoso. Pedro Cardoso. Nacho de León. Pedro Cardoso que puede entrar en el siguiente. El Pato Curbelo, gente toda grande. Yo, ¿qué hago acá? Entre ellos, Tamancito. Chiquito, me metí para adentro y dije, bueno, está. Pero duré poco, me tiraron para el fondo. Claro. Pero entonces, yo creo que igual Walter López era. ¡Ah! ¡Eso! Corujo lo nombró. Corujo contó una de López. Sí, ahí va, sí. No, pero. No, que estaba loco. Está loco con lo que contó, está loco. Walter era para la jugada. Ese es bueno. No, pero contaba la del vestuario, que entraba al vestuario y les empezaba a catalogar a los miembros de los compañeros. ¡Bueno! ¿Qué pasa? Dice, y había llegado el día anterior al cuarto. En Paraguay. Y el Chicho Corujo decía, yo llegué hace 6 meses y no tenía esa confianza. Ay. No. Así que Walter López. Sí, para mí. Walter López se va. Vos, qué grande Walter López. Martín. En realidad. Puede ser dos, ¿no? De jugador. No, tengo 2 millones, pero hay una vez dirigiendo Nacional, en el 2005-2006, estábamos en el chaleno, nos habíamos acostado, ya habíamos cenado. Bicampeón, ¿no? Sí, y se habían ido a dormir y sentimos ruido. Y salimos afuera, para los que conocen los césped al costado, hay un campo, ahora hay un gimnasio y todo, pero en ese momento había como unos árboles ahí, qué sé yo, y veíamos correr gente, ¿viste? Y unos humos raros, ¿viste? ¿Qué es esto? Y entonces hicimos la vieja peinada, ¡pobre! el profe Fabián, que Dios lo tenga la gloria. Brito y Carlito Lima, los cuatro nos fuimos abriendo. Claro, algunos se nos escaparon por el costado, pero hay un par que lo encerramos. Hay uno que lo encerramos. Y no lo puedo nombrar porque está ahí. Todos los días en la tele, no se puede nombrar. No, se va a decir. Ta. La cuestión que se tiró al suelo para que no lo viéramos. Bien. Pero claro, la onda, la mariposa se empezó a cerrar. Y lo tuvimos ahí, cuando teníamos a 5 metros se parece, sí, soy un pelotudo, soy un pelotudo. Andaban con unos extinguidores, viste, van en una guerrilla ahí. No, increíble. En los CPD habrá que concentrar, claro, una semana entera, a veces se hacía difícil, viste, no era complicado. Yo no lo conocen, pero pasa que es el primero, lo viste, vi el payaso y el primero que acordé de él. Un chico que estuve en Católica, Cordero, un jugador. Extraordinario jugador y extraordinario ánimo. Porque es bueno para joder, pero bueno también para aguantar la que le hacían, ¿viste? Un crack. Ah, siempre tiene espíritu positivo, siempre había todo optimista y siempre cuando se pasaba. Pero un fenómeno, el Chique Cordero. Un gran tipo. De compañero, ¿el Chaco? Ah, un crack. El Chaco Pinto Salaya. El Chaco es un crack. El Chaco, cuando vino a jugar acá el PSV Eindhoven en los 100 años Nacional, hubo un partido de veteranos antes. Yo lo jugué, pero ya estaba rentista, eso fue en el 98. Pero igual bajamos la cancha, la gente aplaudía, qué sé yo. Sale el Chango ahí, sale el PSV Eindhoven y le dice al arquero del PSV Eindhoven que quería tirarle un penal en la Colombia. Se fue el Chango ya, le tira un penal, le mete gol y vuelve. El tipo además quería tirarle también, dice no, vuelve. ¿Y qué pasó, Chango? Yo no sé cuántos años de terapia me saqué de encima. Él había errado en Tokio, ¿viste? Un fenómeno, Chango. Chango es 200 millones. Bueno, le dijo Fleita, Don Roberto, aflójeme el entrenamiento que vendieron al Pollo Vidal y ya ahora no hay ninguno que me. No hay ninguno que me haga fuercita. El único que me hacía fuercita era el Pollo, ahora ya. Un fenómeno. Nos preguntan, ¿quién era el que pegaba más en 88? ¿El Indio Morán? El Zorro Rebelés, vos. No, pero el Héctor Morán era bravo, ¿no? En Argentina dejó. Ah, dos veces le hicieron Yulta. Yulta le hicieron dos veces. Sí. Pero era, vuelvo a repetir, hay gente que se queda con esa parte, ¿no? Pero también le daban, ¿eh? Y bancaba.
Y Felipe era terrible. Felipe era como un muro. No, pero no era de pegar, era durísimo. Era. Tiene un jugador extraordinario. Peor chocar que te pegue. Ah, no, que Felipe era. Y además no hablaba una palabra. Yeah. Nunca. Nada, te miraba y nada, chao. Arreglate. Saluda a Daniel Cerón, que está mirando y dice: pregúntenle a Martín Lasarte si quiere volver a dirigir en el fútbol uruguayo y por qué a River. Es hincha de River. Crack. Bueno, y Turral está la cola floja, ¿no? Pará, ¿cómo le mandamos un saludo grande, Turral. Ojalá que tenga todos los éxitos posibles. Ojalá que sí, que sea campeón. No va a tener jugadores. Y que llame a Mota Sousa, que necesitamos 9. Pará, una cosa. Desde que está este programa al aire, lamentablemente. ¿Has hecho, campaña para que echen al Chavo Díaz? Sí. ¿Lo lograste? Campaña no. Yo dije lo que me parecía de su gestión al final. No me parecía buena y dije que el plan del equipo era empatar 0-0 todos los partidos hasta el final del campeonato. El resultado perfecto. Dijera Julio Rivas. Y si hubiese pasado, hubiésemos clasificado una copa. Por lo tanto, no entiendo su dimisión. Mira qué cagón. Pasate, papá. Dale. No, está bien, ¿qué va a ser? Son cosas del fútbol. Sigamos. Vamos con el tercer objeto. ¡Ay! Cerveza. No sé si lo conocen esto. Al compañero. No sé si lo conocen esto. Las de cerveza de barrio. Sí, al Wilson, cerveza, que le haya tocado. Sí. No sé si Wilson conoce lo que está mostrando acá. Quiero decir una cosa. Todos los invitados respondieron todos. Sí. No tenemos ningún paso. Pero igual se puede suceder a otro. Sí. Siempre lo mejor es hacer un amigo. El garga que no tomaba y por cobarde suciarlo. Claro. Mientras más amigos, mejor se suciera. Esto para, obviamente, el compañero que le gustaba. Más le gustaba la bebida. Más le gustaba. Tomarse alguna. Yo tengo dos, pero está. Uno en Central Español, que no sé si lo conocen, Luis Martínez, que era. Ese estaba. De domingo a Luis. ¿Cómo es? ¿Amigo tuyo? Luis. ¿El los cuatro? Sí, es amigo tuyo. Y después el otro, no sé, alguno que yo jugué ahí. Charlie también. Carlito Bueno. Carlito Bueno, sí, también. ¿Dónde jugaste con Carlito? Yo en El Salvador, en Santa Tecla. ¡Ay, verdad! ¡Jugaste con Carlito, güey! Esto sí, está bien. Claro. Sí, Carlito también. Ahí en El Salvador, una cervecita. Sí, después del partido. Para reponer energía era. Pero Charlie ya estaba retirándose, creo, después de ese. ¿Se juntaban mucho? Sí. ¿Andaban juntos para todos lados o más distancia? Al principio sí, después Charlie se empezó a adaptar ahí a la ciudad. Empezó a fiar en el boliche. A la ciudad se empezó a adaptar y bueno, estaba. Y bueno, estaba con tu familia. Se perdía, Charlie. Claro. Tuvo su propia pandilla. No. El otro día me lo vi que fui a Tartía a jugar y estaba allá en Tartía. No, le mando un saludo. Y con Mario, calor, con Mario, ¿no están? Con Mario. Con el calor que hace en Tartía. Con Mario. Si no te gusta el chupete. Pero a vos te gusta comer cuando hace calor, cuando hace frío, cuando el lunes, cuando domingo. Fui un mundial de Rusia y chupá. ¿No viste un partido? Mi libro me obligaba. Martín, en realidad lo mío va a ser grupal. Me cuestan, tengo varios, pero no puedo nombrar. Acá nos llega una pregunta. Pero sí, decime, a ver. No, dice Guille, preguntarle a Lasarte cómo era lidiar con el borracho del Turo Vidal. Lo dice Matías Gutiérrez. ¡Qué jugador! Un día estábamos en la sanidad y tenía, no te lo digo tal cual, tenía el pie, nunca me vi tan hinchado y tan negro. Salí, lo vi y dije, está, a liquidar. Me di la vuelta así y el fisioterapeuta sale por atrás y me dice, este juega. ¿Cómo? Este juega. Este juega igual. Jugó y fue un fenómeno. Ese es Arturo Vidal. Tiene una historia. Sale a la cancha y después tiene una historia de su vida. Bueno, está. Si yo fuera Arturo Vidal, viviría bien. En la parte que estaba para la hora de entrenar y todo. Chapó, un fenómeno. Pero a ver, un tipo que en 2015 tuvo un indulto presidencial. Pero si prende fue una escuela y se necesita para un partido. Sí, lo que queremos. Fuimos de pretemporada con el equipo egipcio, la Lali, a Alicante. En el Cairo no pueden tomar alcohol. ¿Y dónde? En el Cairo. No pueden tomar alcohol. Por el tema religioso. Entonces, a Charlie no le llevó. Le dimos. No. Ahí no llevamos ningún uruguayo. Y. Estábamos entrenando, lo habían entrenado en Pablo Dolor Horario, viste, pretemporada, hacíamos partido ahí en Murcia. Y dijimos al final, vamos a darle libre un día a esto, qué sé yo. Le dimos libre.
casualidad, la familia de Seba Guren fue a verlo y yo con el profe, con Souto, con Alejandro, no, conseguimos un auto y nos fuimos a la playa todo el día. Claro, en la playa los vimos, ¿viste? Andaban ahí y los vimos tomando la verdecita también. Entonces en la noche los llamo a tres o cuatro y le digo, escúchame, ¿cómo es esto? ¿Ustedes no pueden tomar alcohol? ¿No pueden mirar mujeres de otro? ¿Cómo es esto? Los que quedan, Alicante, quedan. Unos fenómenos. Eso está todo globalizado, ¿viste? En Egipto, que nosotros hablamos muchas veces de hinchadas pasionales, hablamos. Egipto son locos, ¿verdad? Es bravísimo. Egipto, Turquía y Grecia son los tres países que nosotros de aquí no los tenemos mucho, pero son terribles, son muy, muy pasionales. Muy pasional, sí. Vamos con el cuarto objeto. Siete no le gustó. Ya me imagino que este capaz que no le va a molestar mucho. Esto que ven acá es una caja genérica. Nunca nada sano, ¿no? No, no. Pago sano, Pago sano, vea, de Sport y Vida. No, bueno. Esto estamos acá. Se llama Doppel. Tenemos asado. Pucho no está alcoholizado. El programa lo hacemos con esta tónica. El único vicio que no tengo es el del pucho. Esto es una caja de cigarrillos. Y de laburo. Para el compañero o dirigido que te sorprendía cómo corría. A pesar de lo que fumaba. A pesar de lo que fumaba. Y le mandamos un saludo grande a los argentinos. ¿Cómo fumaba, pero no corría? Pero bueno, o sea, no fumaba. Generalmente el que fuma mucho corre como un ibis. Sí. Increíble. Yo me acuerdo, yo cuando, de esa época de River voy a hablar porque me acuerdo, me chocó bastante, cuando llegué a la concentración yo era un pibe y entré al cuarto ese que yo te digo que te quedan todos grandes. Ah, bueno, Pablo vi quién era, no me digas que era Pedro. Ese cuarto había gente grande, no sé qué, me acuerdo de Nacho de León, me acuerdo, el golero. Gran arquero. Ídolo. ¿Para qué el arquero? Después lo tuve de golero John Central, que claro. Cuando ascendimos con Central. Pero, en Félix también es historia. Claro, sí, 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 sí. Arquero de selección. Arquero de selección. No, no, excelente jugador, pero fumaba. Yo lo conocí ahí. Cuando me subieron a River, lo conocí ahí. Quisiste cubrir a Pedrito Cardoso. Con carpa, ante todo código. Ante todo código. Por eso, tío, yo cuando entré el cuarto estaba Pedrito Grandoso, Bombo Menés, estaba el. O sea, no llegó, estaba el Pato Curvelo. O sea, que estaban hablando de literatura. Pará, hablá de lo que no fumaba. No veía básicamente un metro para adelante. No, no se veía. Pero era un lindo cuarto. Aprendí mucho. Claro, aprendí de la vida. Literatura, filosofía. Claro. Historia del arte. Historia del arte 2. No, buen fútbol. Pará, porque lo que fuman ustedes en la facultad que es. Fútbol. Hablamos mucho de fútbol. Usted fuma igual, la que fuman. No, la que contó el Moni Razabal, que tenía en un partido, tenía siempre TIC, para cuando entraba el técnico le decía, no, estamos viendo fútbol, Y se entró y no estaban pasando nada. El único partido. El único partido dice que entró y no estaban pasando nada. Muy bueno eso. Aparte, para ti, al técnico no le caña. Ya jugó el técnico. Ya la hizo. Ya está. Hay una. Cuando yo fui a jugar a España como jugador, todavía se usaba. Había muchos jugadores que fumaban en el entretiempo, la verdad. Era bastante a menudo. Pero el más connotado, ya se había retirado, ya era entrenador. Pero el más connotado era Cruyff, que era de los mejores jugadores del mundo. Y fumaba impresionante. Y hace un comercial, estaba extraordinario. Era todo negro. Y vos escuchabas a alguien dominando una pelota. Se te hace tac, 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 y la imagen se va abriendo y era Cruyff dominando una cajita de cigarrillos. Y le daba un voleo y la rompía toda. Porque tuvo que dejar, porque, bueno, después murió, no murió tan veterano. Y sí, es terrible. Entonces, más allá de lo divertido y todo, para el deportista profesional el cigarro es un veneno. Es muy divertido, todo barro, pero. Ya cada vez es menos, ¿no? No, ahora son muy pocos. Poco. Hoy día. Bueno, tal. Y no le ganamos a nadie. Pero, a ver. No le ganamos a nadie porque lo hacen en todos lados. Hoy es en todos lados. Yo cumplo la función de experiencia. De decirle, muchachos. Sí, muchachos, no. Cigarro no. Cigarro no. Muchachos, cigarro no. Son todos jóvenes, les mando saludos, pero son todos. Cervecita tampoco. Alfajor tampoco. Estoy con el Seapil y el amigo aquel, así. Ah, sí. Lo estás quemando, estás diciendo. ¿Estás cagado, en serio? Sí, sí. No, está. Tiene miedo. ¿Tenés miedo? Viene el próximo lunes. Buena gente. Yo lo invité. Ahora no conoces. ¿Por qué decís buena gente? ¿Tenés más imágenes? No sé, una bolsita de sal ahora. No, me voy para Colombia. No, no. Tenía un compañero colombiano, Enrique, que salió, ¿te acordás? ¿Vos no te acordás?
Bueno, John. John Varela que salió. Ah, el chiquitito. Claro, el chiquitito. Sí, sí. Era, dos goles a Peñarol. Tomás, sí. Partidazo contra Peñarol. Y al día siguiente, sí, positivo cocaína. Pero vos viste el momento en el que te va a salir positivo cocaína. No, ¿lo vieron? Lo vieron que no comía. A él le dieron vacaciones y él se fue para Colombia. Y cuando volvió después le hicieron el coso. Y no comía y... Yo tuve una anécdota con Juan. A ver. Una anécdota con Juan. Estábamos jugando Copa Sudamericana con estábamos mirando con el profe Marchetti los videos de... Juan miraba siempre los partidos. Jugábamos contra San Lorenzo. Claro. Este, no llores más, por favor. La época de las copas. Claro, claro. Y estábamos ahí en el quincho de Saroli. Y el profe Marchetti estaba con la computadora, yo estaba al lado de él. Este, y estaba poniendo las imágenes del partido San Lorenzo. Y de repente le dice Juan... Este, ¿te fijaste si Diego Sosa, porque Diego Sosa andaba medio sentido, está bien para jugar mañana? Y el Marchetti le dice, no, está andando, está controlado. Lo llevó a la cancha, y ¿quién estaba al lado de la computadora? Yo. Y me dice el profe, ¿te animás a agarrar la computadora? Dale, dale, yo la agarro. Yo sabía, manejaba bastante bien el tema de la computadora, andaba siempre con la computadora para todos lados. Entonces agarro, pongo la computadora, y Juan al lado, y me decía, Mota, pone play, poníamos la imagen de la jugada y cosas. Pausá, yo, Juan decía pausá. Pausá, de repente cuando viene una imagen pasa Simeone, era técnico de San Lorenzo. Claro, claro. Simeone, ¿no? Entonces me dice, pará, me dice Juan, volvé, vuelvo para atrás, paralo ahí, me dice, la carita de Simeone, traje. ¡La ignora! Agarra, hace así Juan, mirá para atrás, ¿quién estaba atrás mío? Estaba John Varela. ¿Para qué? Le pregunta, mira, dice John, le dice, ¿quién es más lindo? ¿Simeone o yo? ¿Y para qué? El John Varela dijo, no sé. No sabés. No sabés. Vos lo veías a Simeone de traje, no, una facha tenía facha. Simeone. Y Juan cuando le dijo no sabés, le dijo, no sabés. Y dijo, está bien. Y yo quietito ahí, viste, esperando. Que no me preguntaba ni eso. Quietito, no sabía. Quedó, ¿sabes qué? Quedó como un par de minutos ahí, quedé de brazo cruzado. ¡Enojado! ¡Enojado! Me hace así, Juan, me hace así. Cuando me hace así, me toplé. Pasó todo el partido. Después no me dijo en ningún momento paralo ni nada. ¿Viste? Terminó el partido. Apagé el play y cerré la puta. Al otro día no, de ahí no íbamos al estadio, al centenario, a practicar para el estadio. Para jugar el otro día contra San Lorenzo. Este, iba a dar el equipo y John era el enganche. Y de repente lo vemos, John Varela corriendo afuera de la cancha. ¡No! Agarramos, hicimos, y todos quedamos, viste, que dice calladito, viene, arma el equipo, juega, no sé qué, Zambrana, adentro. Agarra y dice, y dijo, ¿saben? ¿Vieron? ¿Era? Cuando yo iba a las 7, no me tiene que decir, no sé. Así, ay, no, las cosas de Juan. Y así llegamos a una semifinal. No, sí, es verdad. Y después, completamente loco. ¿Qué pasamos? ¿Pasamos? Por penales. Luciano Santos hace. No, acá pierden con gol de Pablo Pintos y allá ganan 1-0. Pará. Con gol de Porto. Pará, ¿y la semifinal? Pará. No se hablan de la semifinal. Quiero hacer un paréntesis. ¿Quién era el campeón de América en ese momento? La Liga. Liga de Quito. No, eliminó Liga de Quito. ¿Quién éramos nosotros? No, el campeón. ¿Quién éramos nosotros? Éramos un equipo que recién estábamos. Claro, nuestro técnico mandaba a dar vuelta al 10 porque no le decía lindo. Inventaba, pero da. No, muchachos. Ahí lo que le roca rango para que podían salir a buscar el partido en la altura. Bueno, ¿cuánto tiempo antes llegaron? No le dijeron. A mí me pasaba lo siguiente, Juan tenía una cosa, que Juan jugaba, viste, que es la idea de él, viste, el sí, juego. Obviamente. Yo sí. Era uno de los jugadores que jugaba siempre de local. De visitante yo nunca fui a jugar. Juan armaba un equipo para local y un equipo para visitante. ¿Sabía? Yo jugué, me acuerdo que jugué acá contra Blooming, en Bolivia no jugué. O sea, los jugué acá contra la Victoria de Brasil. Los cabrones, contra Brasil no jugué. Jugué San Lorenzo acá, allá Argentina no jugué. Jugué Liga Quito acá y allá en Liga Quito no jugué. ¿Pero ni viajaste? El armado, no. Viajé solo. O sea, perdieron por culpa este compañero. Viajé el de Victoria de Brasil. Porque para entrar en el. Ah, pero te querían matar, no viajar, te querían matar. No viajaba. El viático, Luca. No les pagaban.
No, tal, ¿qué va a hacer? Era la idea de él. Jugaba la idea de él. Y jugaba con ese jugador. Que silenció, pero con la idea de él. Cuando era el alrededor de la cancha. No, obvio, Juan, vos sos re lindo. Le si me oro yo, Juan. ¿Te querías estar conmigo, Juan? Obvio, obvio. No, no, no. Pero contra Liga, perdimos contra el campeón de América y le ganamos acá. ¿Qué hiciste? Le ganamos acá. Pero yo te estoy dando por ahí. ¿Quién le gana un campeón de América? Le ganamos porque también el papá lo saca. Tienes razón. Bueno, tal, eso, eso lo hablaremos con Juan, si se digna venir. Y propónganselo, si Juan. Yo hablo con Juan, lo encontré, es re bien. Yo me junté el otro día, me fui a San Andrés allí, que cumplió año la liga de ahí de San Andrés. Pasa que es difícil de contactar, Juan. Fuimos a hacer, jugar el fútbol, con la edad que tiene. Está entero. Fútbol, no sabe lo que es. No, está entero. Si quiere venir a River como jugador, también le tengo. ¿Qué jugador, Juan? Una charla con Juan, es como dice Mota, digo, es de los que. O sea, más allá de todas las anécdotas y todo, o sea, te sentás y pasan tres horas y no te diste ni cuenta. Cuando, o sea, no estamos. Sacá el personaje. No, hablando lo que sabe, de poner, claro. No, pero no es solamente lo que sabe, no, todo lo que tiene, lo que ha vivido, o sea, como te, él es súper generoso. Yo antes de irme a España, un día fui a la casa, creo que estaban ustedes, las famosas jugadas, aquella que hicieron en el. A mí me invita a la casa, en el centenario fue. A mirar los partidos 6-3 que te cagaron. Es simpático. Pero bueno, pero yo me invita a la casa a comer y me dice, vos, Mota, vení, vamos. Bueno, me invitó hace poco ahí a Sarandí allí por eso mismo. Igual llegué a Sarandí cuando paramos en el parador, empezó, llamó a la que nos atienda ahí, que nos dan el almuerzo. Me traes un papelito. Estaba Montelongo y estaba fui Henry Jiménez y empezó a agarrar el papel así. Y dice, bueno, vamos a hacer las 9. ¡No! ¡Me vas acá! ¡No traje el libro! ¡No traje el libro! Y de enganche yo acá, Motita, vos déjala pasar. Decía. No, no, no se le va, ¿no? Él quiere siempre. Pero es su genio. ¡Un asado! ¡Es amistoso! Ganamos igual. En un partido a beneficio, en Salto, ¿les hace la charla técnica y la arenga antes de salir? Sí, sí. Hace sí, poco, sí, no, claro. Monstruo. Pará, no, Martín, quedó una por contar. De no, eso de un tipo. O sea, a veces el personaje devora al ser humano, ¿viste? Un tipo bárbaro. Yo fui compañero de Rampla con él, pero digo, nos hemos encontrado mil veces dirigiendo o en cualquier otra situación. Y es un tipo que no responde exactamente a lo que todo el mundo cree, claro, que claro. Es, ¿no? Pero es súper generoso, ya te digo, a mí me dio material, estuvimos hablando pila de tiempo, pila de rato, esa vez, en esa oportunidad. No sé, tengo siempre la sensación de que quizás él mismo en algún momento haya cometido algún error que no le permitió ser lo que creo que más de lo que ha sido. Tengo la sensación. O que han sido injustos con él también en algún momento, me parece. Porque él marcó un quiebre. Para mí lo marcó el quiebre. Hasta Carrasco, salvo Culaca González, sí, el equipo chico, exacto, iba a defenderse, sí, sí, contra la verdad, las cosas y son como son. Él marcó a ganarle. Exacto. Después lo tomás o no, pero él marcó un quiebre que nadie lo quería tomar ese claro, camino, ¿viste? La verdad es eso. Además, como jugador. Sí, bueno. Vale. Un día jugamos en el Francini. Contra River. Jugaba Petete Correa, era el 9 de River. Y jugaba, y Juan era el 10. Me van a seguir cada tiro libre, tiro libre contra nosotros en el arco que da defensor, que da a la playa. Viento de la playa hacia acá, un viento impresionante. ¿Ah? Y no sé quién dijo, no, con el viento que hace no le puede pegar. Tira Juan. Todavía está el palo haciendo así. Todavía. Hace como 30 años, todavía está haciendo así el palo. Entonces hay una bestia, de una patada. Pa. En una época los tiros libres de Juan, antes de irse a River, eran como penales, ¿no? Tenía un tiro libre, era gol. Le sacó el 10 al Beto Alonso en el partido y dijo, yo voy a jugar de 10, no mentira. Un fenómeno, un fenómeno. Vamos con el último objeto del espacio Districat. Bueno, nada, ojo, la que ¿Vos pará, no haces compañero más forro? No. Yo creo. Acá no damos concesiones. Espera. Yo creo que al que nombran todos, creo que Martín lo tuvo de jugador. Vamos a ver. ¿O no? A ver. Pará. Pará, que lo nombran. No, obviamente no lo voy a decir. Al que nombran todos. Estamos hablando de una caja de preservativos para el compañero o dirigido. Que más ganaba. Que más ganaba. Yo iba a agarrar para otro lado, pero no, bueno, si querés, si habla para ese lado también se puede tirar. Aeropuerto, vení, volvíamos de Copa Libertadores, te saco el lugar. Dale, ¿no? Sí. Dale. Aeropuerto de. Creo que era en Colombia. Sí, Colombia. Veníamos de Cali, del partido que hablábamos hoy, de la semifinal. Habíamos ganado. Todos contentos.
Y había una parte del aeropuerto en ese momento que lo estaban arreglando. Había como boxes, viste, de madera, pero estaba todo oscuro. Y bueno, esa parte del aeropuerto estaba cerrada, la parte de free shop, todo eso. Entonces, vamos varios caminando así, y estaba. Voy a nombrarlo a este, al otro no lo voy a nombrar. Estaba Hugo, con toda su presencia, así apoyado en uno de los tal, y hacia un corredor. Y entonces, ¿qué haces acá, Hugo? Dice, no, estoy cuidando el corredor porque ahí había un compañero con una azafata metida. ¡Ah! Extraordinario. ¡Capitán! Extraordinario. No puedo decir quién fue, pero está. Qué grande, además, capitán cuidando. No, él cuidaba, sí, Hugo cuidó. Como buen capitán. Como buen capitán. Como buen líder, sí, señor. ¿Año? 88. Después del final del Concacaf. ¿Viste la libertad que ganó el defensor? Sí. Bueno, no la viste. Pero en 88 la ganó Nacional. No era nacido. La ganó Nacional. Pero un galán. Claro. Galán. Galán. Huevo. Yo qué sé. ¿Por qué no tuve yo la facha que tiene este? No es eso, porque a veces no depende de facha, ¿eh? No, bueno, porque. La par. Sí. En el año 88, Jorge Cerete era casado, pero ganaba, tenía, la verdad, había chiquilinas por todos lados desesperadas con él, no sé. Que tenía, pero algo tenía, evidentemente. Campeón del mundo. No, pero te hablo antes de eso, o sea, durante el año. El chaco pito Santana, ¿no? No, pero se la rebuscaba. Más meritorio, pero. Jugar al fútbol te. Fue al fútbol te ayuda. Obvio. Sí, por favor. Lo dijo el Teca, ahí hay escudo que gana, Carlitos Tevez un día un periodista le dijo, no sé qué. Sí, le comentó. ¿Y sí? Solito vos le dijo, Carlitos, solito vos. Eso. ¿Mota? Y yo. Te dimos la chance de galán. Sí, yo me acuerdo del Fede Pupo. Fede Pupo tenía su facha. Después el tema de ahí, como dice Martín, ahí, que encaren y cosas así, no, muchos no tengo ahí. ¿No? Me imagino que no. Bueno, el Japo es uno. Ahora esperá, cuando estaba soltero, obviamente. Siempre estamos hablando de la soltería cuando estaba soltero, Martín. Sí, no, por supuesto. No queremos arruinar ninguna pareja. Cuando menos. Esperá, pero cuando estaba soltero, ¿está mal? No, por eso. No. Ahora está. Obvio, están parejas. Sí. Es más, no viene por eso. Te reís. Puede ser. Yo me acuerdo esos dos. Bueno, bien. Fede Pupó. Vos, qué goleador. Yo lo quiero mucho en Defensor, anduvo bien. Una facha. No, y aspira de goles. Y además, pará. Ahora es agente inmobiliario. No. Qué raro no lo mataste. ¿Qué no? Qué raro no lo mataste. Qué raro no lo mataste. La guerra de pinta, Qué raro no lo mataste. Pero. Yo no mato a los jugadores, vos. Dije que no anduvo, nada más. Salgo acá y voy a hablar con el jugador que toca hablar. Pero yo le escribí. Yo le escribí. ¿Sabés cómo va a llegar primero el mensaje de perdón? Perdón, no. En ese plantel de Río 2008, pasaban siempre en la tele. Sí. Hacían goles. Sí. Aparecían en el ¿A dónde salían? ¿A dónde salían? Macarena, Zabache, ahí ese semestre incrementó. A mí no me digan que no, porque estamos todos seguros que sí. Sí. Y si no eran unos tarados. Algunos lugares íbamos. ¿Cómo que no? Íbamos, sí. Además los miércoles hacían comida en el quincho. Que, Jardín Botánico. Que Juan organizaba. Y ahí arrancamos para todos lados. Igual siempre preguntábamos dónde iba primero la gente que tenía. Aparte tener al técnico más serio de la historia. Y yo tenía que cuidado. Pero no, salíamos, sí, un rato salíamos los miércoles, porque además el profe Marquete, un genio, nos tenía físicamente notable, nos cuidaba, nos tenía muy bien. El jueves hacíamos hielo, relajar a los jugadores, pues sabíamos que el miércoles no. Miércoles a miércoles no habíamos tomado. Hielito, cosa, un poquito de pesa, para después de viernes, velocidad, y el sábado domingo está listo. No. Pero alguna vez miércoles metíamos. Me parece que cuadro corría, así que. Sí. Bien, alguna vez. Igual no era. No, en mi caso, a ver, hasta cierto límite, ¿no? No era que tampoco. Pero nadie está diciendo el debut de la salidita. Claro, porque. Después dicen que somos nocheros, esas cosas. Somos todos, somos seres humanos. A veces salíamos un ratito, salíamos. ¿Alguna vez se lo cruzaron? Sí. Yo no. Pero sí.
No, alguien no sé. Sí. O sea, no te cruzaste, o sea, porque acá lo viste y lo traste. Todo Montevideo, todo Montevideo se cruzó a Carrasco en un boliche, vamos arriba. Felicito. Yo no digo que yo preguntaba acá, no. Ah, no, bueno, claro. Yo no me lo crucé. No, yo no. Nunca me lo crucé. La... Es lo mismo, pero a ver. Lo mismo que dio River 2008, Lazarte. Campeón del mundo. Se lo cruzó en un plus 15. Bueno, no, que me. Pero estaba capaz que estaba controlando. Sí, está. Seguí hablando con Mario. Pero vos querés que la venga más nadie. El inspector de la hija, ¿supiste? ¿Eh? Él festejó el cumpleaños de la hija, los 15 de la hija. Ese partido teníamos que hacer. Jugamos contra Wanda en el Sarol. Y hoy estábamos todos invitados. Ese partido teníamos que salir a ganar, porque si no lo ganamos no íbamos ninguno. Sí. No, sí. Estamos perdiendo 1-0. Ay, qué lindo. 5-1 terminamos. El cumpleaños. Viajamos todos, estuvo notable. Estuvo notable el cumpleaños. Los mozos bien ahí, bien. ¿Fue todo el plantel? Sí, invitó todo el plantel. Bien. ¿Viste lo que decía Martín de cómo es Juan? Invitó todo el partido, igual no importaba el resultado, ¿no? Pero fíjate que dijo, era una responsabilidad. Pero el peso estaba. No, salimos a matar. ¿Cuándo lo salimos a matar? ¿Sabes qué mejor? Eso, yo me acuerdo de 5-1. Esto lo doblega lo que me es el 5-1. Qué precioso. Me interesa saber. Martín Lazarte, ¿a dónde iba a bailar el plantel del 82? Sí. Eso me interesa saber. Es que yo ya no sé si. ¿Al Sudamérica? No. Había, de ese tipo había, pero había uno llamado Bayuca, que era en Cosito. Sí. Después, ¿dónde más había? Yo qué sé. Después los bailes multitudinarios de esa época, el Palacio Salvo, claro. Sudamérica, sí. Los que le gustábamos la música en inglés estaban había en Bohemia, el Banco República. Rendía la chapa del campeón. Lo que pasa es que no es como ahora, claro, ¿viste? Porque ahora las redes sociales, la televisión, no. En aquel momento salías en la tele a veces. Y algún álbum de figurita, no había muchas cosas más. Pero vos lo estás haciendo. Mirá que fuimos campeón del mundo casi al final del año. Claro. Pasamos un verano espectacular, ¿no? Yo me fui a Papaña, por ejemplo. Ah, bueno. Yo no tuve mucho vínculo. Pero en ese periodo, sí, que alguna vez salíamos y eso, la verdad. Aparte, el campeón del 88, obviamente, salió campeón, se respetaba, pero hasta antes el Platelli le iba a pelear. Y además había ganado el 87. Sí. Pero sí, lo que hablamos un rato, jugar al fútbol y además jugar en un equipo grande, y todavía si íbamos ganando y qué sé yo, te ayudaba, evidentemente te ayudaba. ¿Qué? Sí, bueno. Es como cuando estás en defensor, te resta. O sea, vas a ver, la gente te escupe, te putea. Como en la pelea del pasado. Se fue el defensor y no te restaba. ¡Mirá! Y había algunos, porque había algunos juveniles que eran terribles. Pero bien, acá, muy bien. Ninguno de los que vino acá dijo que el defensor le restaba en ese no, sentido. No, muy bien. Nosotros estábamos con Libertadores con defensor. Sí. Con Vélez, con. Por penales. Quedamos afuera, puto. No, quedamos afuera con el Vélez campeón de América por penales. Sí, sí. En el 94. Sí, se me ha. Le dijiste algo a Chile, a ver ahí. Yo le dije muchos años después, una entrega de premio en el país, en el Victoria Plaza, le dije a Bianchi, estaba hablando Bianchi, dice, no, porque el que no, le ganamos a todos, le digo, no, perdone, sí. Carlos, a todos no le ganó. No. Y me queda mirando, y si usted era defensor no le ganan, y si de verdad empatamos 1-1, empatamos 0-0 y lo fuimos a penal. Y te voy a decir más, Carlito Lima lo habían operado una rodilla. Y igual lo llevaba en recuperación récord. Gabriel Alves, lo que ocurrió ese día fue una cosa. Le pegaban cada patada. A Pablo Correa le rompieron todos los dientes. Roberto Trota. Roberto Trota le rompió todos los dientes. Y bueno, no lo podían agarrar. Gabriel estaba terrible. Y en la última pelota del partido, entra Carlito faltando 10 minutos. Y Gabriel se va, tira el centro. Y Carlito saltó el ritmo. Dije, está, güey. Imposible, que no puede. Claro, Cabeceaba muy bien. Y le falló la rodilla. No, o sea, no le falló, no se le rompió, pero tenía poco músculo todavía y le falló y le erró el cabezazo. Siempre 5 para el piso. Fuimos al penal, sí. Y quedamos fuera por penal. Sí. Mirá si eliminamos al Vélez, campeón de América. Bianchi que le tiene que agradecer a la tanda de penales también. También. Bianchi, todo. ¿Te das cuenta? Siempre decían que tiene el teléfono de Dios, ¿no? Sí. Así hablas de un entrenador. No, por favor. Bianchi creo que es. Si no es el más ganador, si no es el más ganador de la historia de América, va. Pero bueno, pará. Y como portero, fue una diabla. Fue el goleador histórico de Vélez. Claro, es verdad. Como jugador en Francia también, muy querido. Muy querido en Francia. Entonces aprendí de fútbol. Pregunta quiénes eran los punteros de ese Nacional del 88. Vargas y Castro. Vargas y Castro. Pinocho Vargas y Castro. Y suplente estaba Daniel Carreño.
Otro mensaje que no tuve como técnico. Sí, tuviste. Sí. ¿Alguno se puede leer? A ver. Para, dale. Está bueno que el filtro sea Wilson, ¿no? Para esta hora de la noche. ¡No! ¡No! Mira, Wilson te está diciendo que es un montón. Eso es respetable. Eso se lo tiene que decir a esta. ¿A qué? ¿A qué? No, que este clase. No se puede comentar, ¿no? Mira, Wilson y yo te estamos diciendo que no. Es una anécdota que hizo. No, 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 no. Habla bien de vos, pero no lo podemos hacer. No, no. Está, no, no. Solo dices. Ahora después de vos. Matías, te vas a cara. No me lo contaba, no me lo contaba. Te zarpaste, Pipo. Sí, Pipo. Pipo. Cortal. Cortal. Diego Armando Maradona. Sí. ¿Maradonianos? ¿Los dos? ¿Cra? ¿Diego? Sí, fenómeno. ¡Bien! Contemporáneo, aparte. Sí, sí. ¿Maradona o Messi? Yo, no sé, para mí Maradona, pero porque... ¡Maradona! ¡Grande, grande, grande! ¡Grande! Acá, yo viví las dos, entonces, está. A mí me gustan los dos. Pero acá, no, en este programa tiene que decir Maradona. Bueno, Maradona. No, sí, sí. Puede ser Carrasco también, puede ser Carrasco también. No, pero cuando uno cuando jugaba era chico, soñaba ser Maradona. Chao. Claro. Cuando era chico era eso. Todo, creo, pienso. Después estaba... Era Messi, todo eso. Hicimos una semana en San Sebastián, toda la semana entrenamos. La primera etapa de Messi en el Barça jugaba como una especie de extremo derecho que se metía para adentro. Y entrenamos toda la semana haciendo marca, cobertura, 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 cobertura. La primera jugada la agarró, driblió al primero, al segundo, al tercero, al cuarto. Me sacó toda la cosa. Impresionante. Bueno, Corujo contó que en el caño, cuando le vas al caño, claro, dice, yo fui a marcarlo sabiendo que me lo iba a pasar por las piernas. La vi la jugada. Y dice, y me la pasó por las piernas. Sí, sí. Claro que tenía eso. Pero Maradona tiene esa cosa de, el líder. El Diego es claro. Extraordinaria, yo qué sé, sí. ¿Te tocó? ¿Tuviste cerca de él? Yo estuve, cuando yo me volví de La Coruña, estuve a punto de ir al Sevilla. Agarró Bilardo y fue Maradona. Y me volví a Uruguay. Fui defensor. Pasaste de casi jugar con Bilardo y con Maradona. ¡Sí, la cantera! ¡Sí, la cantera! Sí, bueno. No, pero fue lindo también, igual. No, pero no, sí, punto de decir. ¿Pero estuviste cerca de Maradona alguna vez? ¿Sí? No, porque la etapa de acá de Uruguay ya estaba en Europa y cuando yo jugaba. Evento, yo jugaba en Cose, en no lo recuerdo, no. No, no. No, pero cuando fuiste a España, yo estaba en Italia. Él estaba en Italia, y él vino a Sevilla, después ya te di cuando yo me volví. Sí, no, no lo coincidí. ¿Te salió? Qué grande el Diego, por Dios. ¿Cómo estamos de tiempo? Casi dos horas. Bien, da, vamos. Se va rápido. Pará, la pregunta. La pregunta. Nosotros siempre hacemos una pregunta. De cuando quieras. Una si tiene plata. No, una no, la pregunta. Él me dijo si la pregunta era que venía para River. La pregunta era que era para River. Yo ya le digo, por mí que vaya ahora, Rengo igual. No tengo ningún problema. Y si la Sarte quiere venir a jugar a Zaguero, también puede venir. queremos a todo el cuadro. Necesitamos experiencia. Un saludo a los jugadores de River. Después soy yo. ¿Te das cuenta? Yo quiero complementar al plantel. No estoy queriendo echar a nadie. No dije no quiero a este jugador. ¿Vos sí? ¿O no? Blando. Dale. Blandito. Tibio. Y la pregunta es, porque te lo voy a robar también. ¿Pasaron bien? Sí. Muy bien. La verdad, extraordinario. Lindo asado. Qué pregunta comprometedora. Pero está bueno hablar en esto que a todos nos gusta y poder hacerlo de manera, como quieren ustedes, contracturada, digo, poder contar anécdotas de cosas más serias. La hora después. No, muy bueno, la verdad que muy bien. ¿Mota? No, pasé excelente, la verdad. Muy bueno. Yo estaba miré un par de programas cuando vino Bruno y eso, Monterón y eso. La verdad que se disfruta bastante. Y bueno, ahora me toca a mí disfrutarlo acá y la verdad muy esperemos bueno. Que River te pague lo que te dé. Bueno. No, igual no fue River. O sea que cuando River dijo... se portó bien conmigo. River se portó bien. Cuando dijo que, cuando se enteró que venía vos, dijo, qué honor compartir con Martín. Sí. Aunque le gané siempre, dijiste. Bueno, es imposible, no, ¿por qué no? Andábamos un buen momento River ese. Pero no recuerdo. Yo creo que recuerdo el partido de que él dirigió, se empató 2-2, creo que. En yo el busqué Sarol, y salí 2-2. Sí. En Danubio, ¿no? No me acuerdo, sí. Pero no, el anterior que pero la gente que ganamos también, no estaba él. La gente también. Ah, porque te viste Danubio, que es el más grande, la defensa de Danubio. Para mí, está loco, es un placer tenerlo acá, porque es
yo lo admiro. Bueno, muchas gracias. Mi profesor. Ojalá me dirija. Profesor. No sé profesor. Si sigo, pero ojalá me dirija. No, decía, daba suerte porque todo sí, se agarré igual tres veces y me fui. Yo ya estoy en la etapa encaminando de capaz que arranco para, también para director técnico. Opa, ¿no? Opa. Un par de años ya. Sí, sí, no querés precisar un ayudante. Ayudante, ¿por qué no? Claro, obvio, voy a ver, ya aprendí bastante. Tuve a Carreño, tuve a Juan Ramón, tuve a gente argentino allá en Ecuador. Pero por ejemplo, la idea. Obviamente está prendida la cámara, obviamente vas a aceptar un compromiso, pero te dice el Montabón, quiero ser técnico, ¿me puedo juntar contigo, charlar un poco? Uno los escucha porque aprende, porque yo, a ver, tuve millones de técnicos y uno de cada técnico va aprendiendo algo. Siempre le va a dejar algo. Menos siempre le dijeron que. Bueno, pero eso se aprende. A ver, la idea. Se aprende lo que no tenés que hacer. La idea es sacar, claro, lo positivo, ¿no? No, pero eso sacás. Esto no lo quiero. Obvio, les pongo el ejemplo. Juancho saqué lo mejor que era como jugaba y como iba para adelante a atacar. Bueno. Y si te pregunta, si tiene, ¿quién tiró facha? Bueno, ya está, muchachos. Muchísimas gracias. La verdad que fue un honor espectacular tenerlos tanto a Lasarte como al Mota. Y nos veremos en el programa número 34. Que va a seguir siendo Darcenero, basta. Ah, me parece que. ¡Basta! No, lo adelanté. Basta, la gente de River, basta. Goleador Darcenero. Goleador Darcenero. Sí, no hay otro. Y lo tuvieron, pero no lo vamos a adelantar. No lo vamos a adelantar. Ellos se van a quedar pensando y ya se lo vamos a decir porque después de cortar acá, le decimos todo. Dale, dale. Chao, muchachos, gracias. Chao. Petete.